Hola. Hola, 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 hola. ¿Me oís? ¿Me oís? ¿Me oís? Bueno, bueno, bueno. Hola a todos. A ver, vamos como siempre a saludar al inicio del directo. Un saludo a Dien, a Conchita, Miguel, Eric, Dani, Cromerite, Raúl, Miku, Francisco, Vicky, Corin. Un saludo también a Lola, Alonso, Carmen, un nombre en ruso, Lola, Dani B. A Manu, por supuesto, a Tukun, Miguel, bueno, un saludo a todos. Bueno, hoy se viene un directo bastante entretenido porque tenemos sobres de adrenalina por doquier. Vamos a abrir la cantidad de sobres que decidáis vosotros. O sea, sí, este directo va a ser un poco raro, lo reconozco, va a ser un poco raro porque nunca he hecho algo así, la verdad que me he despertado. Quería hacer directo y he dicho, ¿qué hago de directo? ¿Qué hago de directo? Porque no tengo ni idea de qué hacer de directo. Y he dicho, tío, ¿y si hacemos esto que está aquí abajo? Os voy a explicar el funcionamiento antes de empezar a abrir sobres, donde podéis empezar ya a recopilar sobres durante el directo, ¿vale? La idea es la siguiente. Por cada 10 likes que deis, ¿vale? O sea, no sé cuántos likes hay ahora mismo en el directo, pero imaginaros que hay... Bueno, lo voy a mirar. Hay ahora mismo... 64 likes, vale, pues por cada 10 likes es un sobre, por tanto ya hemos acumulado 6 sobres, tengo que abrir 6 sobres. Si este directo llega a 1000 likes, pues abro 100 sobres, ¿vale? Cada 5 nuevos suscriptores, que esto es otra cosa que tengo que mirar a la de ya, cada 5 nuevos suscriptores abriré otro sobre más. O sea, ahora mismo, vamos a empezar, somos 89.490, ¿vale? Si llegamos a 89.500 ahora mismo... os tendré que abrir otros 2 sobres, ¿vale? Porque por cada 5 suscriptores abrimos un sobre más. Y como a veces también hay gente que viene y se hace miembro del canal, que esto evidentemente no es obligatorio, pero bueno, si alguien se hace miembro del canal, abrimos otros 5 sobres, ¿vale? Lo de miembros pagando y el resto de cosas es sin pagar, así que yo os invito a que hagáis las cosas gratuitas y vamos a poder tener un directo bastante entretenido abriendo muchos sobres de Adrenaline. Va a depender de vosotros. Este directo podríamos llegar a abrir 1000 sobres de Adrenaline XL si queréis, pero depende de vosotros, no de mí, así que yo os lo dejo en vuestras manos, ¿vale? Vamos a hacer otros retos durante el directo también que me vayáis proponiendo. Estos son los 3 que se me han ocurrido a mí, que yo creo que es la manera más sencilla realmente. Pues seguro que hay alguno de vosotros que tiene 3 cuentas o algo así. Pues mira, todo va sumando. Lo único negativo es que yo no puedo enseñaros el número de suscriptores que tenemos ahora mismo, así que os vais a tener que fiar de mí, pero mira, yo lo voy actualizando cada poco tiempo. Ya hemos acumulado un sobre de Adrenaline porque hemos llegado a 89.497 suscriptores y ya hemos acumulado otro más, ¿vale? Dicho esto, si queréis empezamos ya. Si tenéis alguna propuesta rápida antes de empezar, por si queréis que lo hagamos durante el directo, pues para adelante y ya está. Bueno, de hecho, desde el móvil yo creo que más o menos os lo puedo enseñar, que tengo aquí el móvil y yo creo que aquí se va a ver en la cámara, ¿vale? Pero bueno, voy a intentarlo. Mirad, ahora mismo tenemos, a ver, no sé, esto, ah, no, está aquí. No, un segundo. A ver, tenemos ahora mismo, no sé si se ve ahí, 103 likes, ¿vale? Tenemos 103 likes, o sea... para que veáis la dinámica. Ya hemos acumulado 10 sobres para abrir ahora mismo, lo vamos a abrir ahora, y lo dicho, no sé cuánto va a durar el directo, igual el directo dura solo 30 minutos, porque igual cuando haya pasado media hora ya no hay más sobres para abrir, o ya la gente no ha dado likes, o no se suscribe, así que insisto, esto va a depender exclusivamente de vosotros. A mí personalmente me gustaría ver el Arsenal-Manchester City, que hay a las 5:30, es lo único que os diría, que si queréis parar de dar likes y de suscribiros al canal, que sea más o menos en esa hora. Y pues lo dicho, el directo pues va a ser abriendo sobres. No sabemos, bueno, mira Agustín, gracias por suscribirte. No sabemos la cantidad de sobres que vamos a abrir en el directo. O sea, no sé si va a ser una apertura de 20 sobres, de 200 o de 2000. O sea, yo tengo material para que pase cualquier cosa, tener sobres suficientes. O sea, para que os hagáis una idea, yo tengo, por si pasase cualquier cosa, sobres suficientes, ¿vale? ¿Has enviado ya las cartas de la cromería a los ganadores, Manuel? A los primeros que me contestasteis, o sea, tú. Sí, se mandó el miércoles, que creo que fue el último día laborable de Semana Santa. Chema mandó, por ejemplo, la tuya. Yo estoy mandándosela a los 3 últimos, se las estoy mandando yo, porque se ha quedado Chema ya sin cartas. Así que, pues eso.
No estaría mal si pudieras conseguir, aunque sea difícil, cuando Panini tiene la Champions de Adrián. Y pues lo intentaré. Gracias, Mateo, por suscribirte. Bueno, esto empieza ya, así que no me quiero enrollar mucho. Gracias, Pablo Jiménez. En fin, bueno, esto tengo muchísimas ganas porque no sé, mira, Abdel, madre mía, toda la gente que se está suscribiendo ahora, pues todo esto va sumando, todo esto va sumando. Por lo dicho, cinco suscriptores, un sobrecito, ¿vale? Voy a separar ahora mismo los sobres que tenemos. Hemos llegado a 89.500, o sea, ya son dos sobres, ¿vale? Que los voy a separar por aquí. Dos sobrecitos por los suscriptores y voy a ver los likes, que me sale 130, madre mía, ya 13 sobres. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13. Y si queréis, mira, voy a proponer otra cosa más para aumentar la cantidad de sobres. Esta caja está llena de cromos que la voy a empezar a llenar ahora. Esto es lo que tenemos que abrir por ahora, ¿vale? Voy a ir sumando sobres, por supuesto. Y voy a proponeros una cosa. Por cada 100 likes que demos, o sea, ahora hemos llegado a los 100 likes, cuando lleguemos a los 200 y tal, voy a añadir un sobre extra, ¿vale? Por haber llegado como una cifra redonda, ¿vale? Si os parece bien. Y voy a añadir 5 por cada vez que lleguemos a 100 nuevos suscriptores, ¿vale? Esto no lo voy a poner aquí porque si no va a ser mucho lío. Entonces, como hemos superado los 100 likes, voy a añadir otro sobre más. Y como hemos llegado a los 69.500 suscriptores en directo, voy a añadir 5 sobres más, ¿vale? Si llegamos a los 89.600, aparte de los sobres que se vayan añadiendo por el tema de los suscriptores nuevos que han venido, vamos a añadir otros 5 sobres extra porque os estáis portando muy bien, ¿vale? Así que de momento empezamos con esto. Bueno, hemos llegado a 140 ya, así que añadimos otro más. Madre mía, esto no sé yo si va a salir muy bien. De momento eso es lo que tenemos acumulado. Voy a dejar esto por aquí, que esto pues es. He abierto una caja y he dicho, venga, estos son los sobres que suelo utilizar para día 1 abriendo autógrafos y demás. Y las predicciones. Bueno, vamos a ello mientras estamos a punto de los 90.000. De hecho, hay posibilidad. Mira, esto no sé si se me ha ido ya mucho la olla. Si llegamos a los 90.000 suscriptores en directo, os abro una caja completa. Da igual cuánto ya hemos abierto, os abro una caja completa más. ¿Os parece bien? Si llegamos a los 90.000, esto lo voy a poner en la descripción por si a alguien le interesa. Si llegamos, es difícil, ¿eh? Obviamente, no voy a poner esto fácil. Si llegamos a los 90.000 suscriptores en directo, abro una caja completa, además de lo que llevemos abierto ya, que igual llevamos abierto, no lo sé, me lo invento, 100 sobres, ¿sabes? O sea, bueno, esto no sé si me estoy arrepintiendo de lo que estoy diciendo. Hemos llegado a los 150, vamos a añadir otro sobre más, 150 likes, bueno. En fin, vamos a ello. De momento esto es lo que tenemos. Bueno, espérate, lo de los suscriptores, que no se me vaya, porque esto lo tengo que estar mirando cada poco tiempo. ¿Cuántos suscriptores tenemos ahora? Vale, tengo que añadir dos sobres más porque hemos llegado, han venido 10 suscriptores nuevos. Madre mía, chavales, esto no sé si es buena idea, ¿eh? Me estoy arrepintiendo mientras lo estoy haciendo, así que aprovechad el bug porque el día de hoy puede ser la apertura más tocha del canal. Así que vamos a ello. Si hay alguien puede ir contando los sobres que llevemos abiertos, por curiosidad, por ir llevando una cuenta durante el directo, estaría muy bien, ¿vale? Dicho esto, vamos a por el primer sobre, ¿no? Que la gracia de esto también es intentar sacar el autógrafo original en directo, para que veáis que, en fin, es complicado. ¡Oh, no me lo puedo creer! ¡No me lo puedo creer! ¿Sabéis lo que significa esto, no, chavales? Joder, macho, esto es increíble que hayamos empezado encima así. Hay que añadir otro sobre más, ¿eh? ¿Sabéis qué pasa cuando empieza el sobre con Vitor Roque, no? ¿Sabéis lo que pasa cuando empieza el sobre con Vitor Roque? Y detrás va Javier Aguirre, ya veréis. No hay ni trampa ni cartón, ¿eh? ¿Sabéis qué pasa cuando toca Vitor Roque y Javier Aguirre? ¿Veis algo por ahí, no? Que asoma. Eso es lo que pasa. Eso es lo que pasa. Bueno, pues empezamos la apertura tocha del día de hoy con Nico Williams, nuevo balón de oro, madre mía. Esto es empezar con muy buen pie, porque ya sabéis que es uno de los que me faltaban. Evidentemente, los sobres me los han dejado desde la cromería, así que no es mío, pero está muy bien empezar de este modo. O sea, aquí veis, primer sobre que hemos abierto, he cogido los sobres completamente al azar. Nico Williams, nuevo balón de oro del Athletic Club. Bueno. Puede ser una apertura en la que nos salga autógrafo, ¿eh? Jolín, tengo que añadir tres sobres en total más, ¿eh? Ahora miro los suscriptores, pero estoy mirando los likes solo, o sea, imagínate. Nico Williams, nuevo balón de oro. Voy a sacar una fundita rápido, ¿vale? Un segundito, chicos. Saco una fundita rápido para meter. Pues claro, es que no he estado ni preparado porque digo, igual abrimos solo cinco sobres, ¿sabes? Pues no, me da a mí que van a ser unos pocos más.
Bueno, a ver cuántos hits sacamos. Primer sobrecito y ya hemos tenido suerte. Evidentemente esto no suele suceder, así que vamos a ello. Antes vamos a añadir los nuevos sobres porque hemos llegado a 185 likes. Tenemos que añadir 3 por los likes, 3 sobres más por los likes y vamos a añadir también por los suscriptores, a ver, uno más, ¿vale? Vale, recordad que lo de los suscriptores es la mejor baza que tenéis, ¿eh? Quien no esté suscrito al canal, que se suscriba ahora mismo, porque es la mejor baza que tenéis para abrir más sobres hoy, ¿vale? Al final, por cada 5 suscriptores hay un sobre nuevo, así que vamos a ello. Tenemos aquí a Leo Baptistao, actualización, Juanlo, actualización, Oriol Romeu, te va a salir autógrafo, yo confío. No lo sé, no lo creo, sinceramente, pero bueno, ojalá. Andrés Silva Energy, Luis Enrique del Betis y David Soria. Voy a separar aquí, ya que estamos en directo, los que son de actualización de los que no, ¿vale? Perfecto. Siguiente sobre. Bueno, nos hemos quedado en 180 likes. Veo que los likes siguen subiendo. Ahora sigo añadiendo, pero vamos a abrir algún sobrecito porque si no, a este paso, voy a estar debiendo sobres todo el rato. La checklist, ¿vale? La maravillosa checklist. Seguimos por aquí con Ernesto Valverde, plus entrenador. Gracias, Adri Juega, que se ha suscrito al canal. También eso es importante, ¿eh? Si os suscribís justo cuando estoy abriendo un sobre, podéis aparecer ahí en pantalla cuando me toque un balón de oro o el autógrafo, ¿sabes? O sea, eso también tenerlo en cuenta, que siempre me ha hecho gracia. Bueno, Hugo Duro y Melendo, va. Siguiente sobrecito. Abrimos estos que tenía por ahí sueltos. Y mira, veo que estáis siguiendo la cuenta ahí. Ya, no, si tengo... Voy sumando los sobres, los voy sumando. No, sí, debo unos cuantos, ahora los meto, ¿vale? Morales, actualización por aquí. Javi López, actualización del Deportivo Alavés. Me encanta que haya gente ahí poniendo los sobres que llevamos. Javi Guerra por aquí del Valencia. Bravo, normalita. Seguimos con Ayoce y Rafinha, que marcó ayer gol con el FC Barcelona. Y otro sobrecito más por aquí. Ahora voy a añadir los nuevos que debo. Ya hay 200 likes, madre mía, chavales. Bueno, Íñigo Pérez, que está jugando ahora mismo el Rayito. Partido importantísimo, tanto para el Rayo como para el Celta. Justamente nos sale aquí Manquillo del Celta. Partidazo, que bueno, quería hacer el directo con todos vosotros porque creo que es el final ya de Semana Santa y me apetecía estar aquí en un directo con vosotros porque muchas veces me decís que abra sobres en directo. Bueno, pero ¿esto qué es? Debo, a ver, bueno, es que debo todo. Este es el de los 190 likes, el de los 200, 210 y 220, ¿vale? Ahora mismo en likes estamos en paz, ¿vale? En cuanto a likes estamos en paz. Vamos a ver suscriptores. Suscriptores. Buah, debo dos también de suscriptores. Madre mía, me vais a arruinar en este directo. O sea, quiero decir, mirad, la caja no estaba entera, pero básicamente yo creo que quedaban 40-45 sobres en esa caja, Y ya estaríamos abriendo una caja prácticamente en el directo de hoy. O sea, vale, bien. Bueno, seguimos, espérate, uno más porque habéis llegado a los 230 likes. Wow. Vamos a por ello, siguiente sobrecito. Va, chavales, podéis ponerme más retos. Bueno, hemos llegado a los 200 y he dicho que iba a añadir uno más por llegar a los 200, ¿verdad? Pues otro más, Dios mío. Vale, tenemos aquí a Peter Federico del Valencia, que ayer falló una ocasión bastante clara en el partido tras la falta de Pepelu, que estaba muy bien tirada. Seguido por aquí de Alex Baena. Continuamos con el escudito del Betis, Rakitic y Guruceta del Athletic Club. Lo que sí que voy a hacer es voy a ir abriendo sobres. Y cada X tiempo vamos actualizando lo que debo, porque si no, nos quedamos aquí hasta mañana y voy a estar debiendo y no voy a abrir nada, ¿vale? Carlo Ancelotti por aquí, seguido de Luka Modric con el Real Madrid. Y juegan el Real Madrid y el Athletic Club. Mirad esto, tío. Que venga aquí esta, así, en mal estado, tío. De verdad, a mí me toca las narices. Hoy hay un partidazo de Athletic Club, Real Madrid. De hecho, Nico Williams, que nos ha tocado antes el Balón de Oro, no va a jugar. Se reserva, evidentemente, para la final de Copa. Y veremos, porque es un partido muy interesante. Yo, guau, tío, ¿pero esto qué es? O sea, mirad, o sea, estoy en directo. Aquí no hay ni trampa ni cartón. Mirad cómo ha venido esta carta, O sea, ¿cómo esto puede pasar el control de calidad de Panini, chavales? Por cierto, muchas veces me pedís códigos. Pues bueno, mira, os voy a dar unos cuantos códigos para los que estéis en directo, pausáis y los cogéis, que muchas veces me pedís códigos, pues ahora, ahí tenéis unos cuantos. Bueno, ahí también de estas especiales, ahí tenéis, ¿vale? Que muchas veces me pedís y así pues ya estáis. Claro, Antonio, mira, te dedico este sobre, a ver qué nos toca. Tenemos a Mauricio Pellegrino con el Cádiz, seguido de Jameson, nuevo fichaje, William José del Betis, ya acabamos con Maxi Gómez, Cuenca y Luis Rioja. La verdad que tu sobre no ha estado muy allá. Vale, tenemos por aquí, vale, hemos llegado a los 240, vamos a añadir otro sobre de likes y vamos a ver los suscriptores. Madre mía,
Otro más por suscriptores. Bueno, claro, es que aquí pasa una cosa, que es que no solo la gente que se suscriba al canal es de la gente que está viendo el directo, no, la gente que se suscriba al canal también es de los vídeos que he subido este fin de semana y hay gente que se está suscribiendo ahora mismo porque está viendo un vídeo, pero aún así suma. O sea, no es la gente que se suscriba porque está viendo el directo, no, es en general. Entonces, pues bueno, podemos acabar mañana, la verdad. Juanlu por aquí, partidazo clásico sin Nico Williams y Vinicius. Me da miedo lo de Rodrigo y su cojera. Bueno, nada, Madrid ganará fácil hoy. O eso espero prácticamente, ¿eh? Porque si gana el Athletic Club, meten un problema al Atlético de Madrid, que encima tiene un partido muy difícil en Villarreal. O sea, en fin. Tenemos ahora mismo, ¿vale? Yo os voy haciendo la cuenta para que veáis que no hay ni trampa ni cartón. Somos ahora mismo 89.525 suscriptores, ¿eh? ¿Vale? O sea, ya he añadido los sobres correspondientes por ello. Pero bueno, para que vayáis viendo. Cada, bueno, eso, cómo va de cantidad de suscriptores, porque es algo que no podéis ver, los likes sí que los podéis ver, pero ya sabéis que YouTube lo actualiza de modo en el que, bueno, yo voy abriendo sobres, ¿eh? Venga, te dedico un sobre, Eric. Venga, si queréis que os dedique un sobre, ponedmelo por ahí en los comentarios y os lo dedico, ¿vale? Importante que para que os dedique un sobre tenéis que estar suscritos al canal porque si no, no podéis comentar en el vídeo de YouTube, ¿vale? Ahí tenemos a Jarek, nuevo diamante con el Valencia, y el sobre de Eric. Poquito malo, un poquito malo. A ver, hemos llegado. Bueno, vamos a acabar la caja ya porque acabamos de llegar a los 260 suscriptores. Así que primera caja que no estaba completa, pero ya la finiquitamos. Debería de quedar un hit porque he abierto unos cuantos sobres. Gracias, Alejandro, por suscribirte. He abierto unos cuantos sobres de esa caja y todavía no me había tocado ningún hit. Así que deberían de tocar dos. Nos ha tocado ya Nico Williams, pues faltaría uno. Venga, se lo dedico a Sofian. Este sobre, tenemos aquí a Beliz, seguido de Gastón Álvarez, el escudito del Barcelona, Sola, Yago Aspas y Núñez. Venga, siguiente, para Conchita, va. Venga, a ver qué toca. Vamos, Conchita. Vamos a ello. Voy a tener que sacar una caja ahora del armario. Ah, no, tengo aquí unos cuantos sobres. Vale, un segundito. Tenemos aquí a Gaizka Garitano para Conchita. Batalla, nuevo fichaje. Seguido de Alice García Influencer. Prados, nuevo diamante del Athletic Club. Y seguimos por aquí con Damián Suárez del Getafe y Machís del Cádiz. Vale, vamos a ver si. Vale, sí, tengo que. No, todavía no. De likes no hay novedad. Y de suscriptores tengo que añadir dos más porque hemos llegado a los 89.535 exactamente. Así que dos sobres más. ¿Cuánto llevamos, chavales? Decidme que alguien está llevando la cuenta porque si no. ¿Cuándo sale la caja del 15 aniversario? Buena pregunta que nos hace ahí. ¿Quién ha sido? Enrique. Pues no se sabe, pero yo creo que entre el 9 y el 15 de abril saldrá, ¿vale? Venga, este se lo dedico a Lucas. Venga, para Lucas, ahí tenemos a Diego Pablo Simeone. Ni tan mal, de momento el mejor sobrecito que hemos abierto, sin contar el de Nico Williams, seguido por aquí de la nueva Fuerza 4 de la Unión Deportiva Las Palmas, Tierney y Brereton del Villarreal. Por cierto, Vallés, que era uno de los que puse en la predicción en su momento, porque estaba haciendo una temporada increíble, ayer fue expulsado y la verdad que lleva unas jornadas un poco flojitas. Esto se lo dedico a Marta Sancho. Venga, vamos a ello. José Bordalás por aquí del Getafe, cartita invencible. Pues mira, no me lo esperaba. Carta invencible. Ojito, cartita invencible. Yo me esperaba que saliese el hit con Vitor Roque y Aguirre. Y tenemos aquí la cartita invencible. Ojito, ahí está. Vale, pues mira, ni tan mal. Vamos a meterlo en una fundita. Genial, otro hit. Es verdad que obviamente prefiero que toquen los hits de segunda edición. Pero bueno, ahí tenemos la cartita invencible. Y la verdad que me sorprende que haya salido tan pronto el hit. No sé si será una caja de tres hits o no sé si. Es que ya no sé ni de dónde he sacado los sobres, la verdad. Porque tenían los sobres encima de la mesa y no sé ni de dónde han salido. Pero de momento llevamos esto en la apertura de hoy. Esperamos bastantes hits. Voy a hacer una cosa, porque hemos llegado a los 280 likes. Voy a por una caja nueva. Voy a por una caja nueva porque si no, no voy a tener suficiente para abrir. A ver, tenemos por aquí cajita nueva. Vale, tenemos aquí cajita nueva, ¿vale? Otra cajita nueva por aquí. A ver, vamos a separar esto y ahora vamos metiendo sobrecitos. Pero antes vamos a seguir abriendo unos pocos y ahora hacemos recuento, ¿vale? Ya sabéis, cuanta más gente se suscriba al canal, bueno, esto es lo que quedaba del sobre de la Invencible, mira, Jano Black, ni tan mal. Madre mía, la que nos espera. Jude Bellingham, en portada, ¿a quién quiere que se lo dedique? Va, Marcos García, va, pues para Marcos García tenemos, no me lo puedo creer, Vitor Roque, ¿hola? ¿Hola?
¿Qué es esto? Es que no sé de dónde han salido los sobres, tío. En plan, creo que he cogido dos cajas, pero no me he dado cuenta porque una ya la tenía con pocos sobres, unos 10, y los he dejado en la mesa, y luego la otra caja tenía como 40 y pico sobres. Pero esto puede ser hit. Puede ser hit porque hay Vitor Roque y hay algo ahí que brilla. Lo que pasa es que me sorprende un montón. No sé si lo veis ahí. Me sorprende un montón que hayan tocado dos hits seguidos. No sé, súper raro. Pero bueno, venga, vamos a ello. Tenemos a Vitor Roque, Javier Aguirre, ya sabéis lo que significa eso. Y tenemos a Pedri, Balón de Oro. ¡Wow! Qué rara esta caja, ¿no? O sea, quiero decir, los ratios son una mierda, ¿eh? O sea, no os dejéis engañar por esto. Siguen siendo una mierda. Porque esto, no sé, será la excepción, porque que haya tocado otro hit más es súper raro, la verdad. Pero bueno, Pedri, es que ya digo, no, tampoco quiero decir que son los tres hits de la misma caja, porque no estoy seguro, la verdad. He cogido unos cuantos sobres para hacer la miniatura y otra caja. Bueno, no sé, la verdad es que no tengo ni idea de dónde han salido todos los sobres, pero bueno, vamos a por el siguiente sobre. Venga, este se lo dedico a Jock Rodos, que tenemos aquí a Isaac Romero, seguido de Lucas Vázquez. Ramazzani, ¿qué creéis? ¿Que nos ha salido, hemos tenido suerte y nos han salido tres hits? Ojo, que alguno me habéis escrito diciendo que os ha tocado una caja de tres hits, pero es que tampoco lo puedo confirmar. Venga, para María de la Luz. Venga, vamos, para ti. Quique Sánchez Flores, del Sevilla, seguido de Allende, del Celta, Remiro Guantes de Oro, Robert Navarro Diamante, Fran Pérez y David López. Por cierto, el sobre de Pedri tenía esto aparte, ¿vale? Esto por aquí y esto por aquí. Vale, voy a hacer una cosa, voy a abrir la caja esta, voy a abrir la caja esta y voy a ir sacando sobres porque os debo, os debo, os debo, os debo, os debo. A ver, un segundito. Os debo de likes, os debo dos sobres, ¿vale? A ver, de likes, vamos a abrir primero esto y luego vamos viendo porque me gustaría saber qué toca en cada caja, la verdad. Entonces, vale, de likes os debo otro más ahora porque habéis llegado a los 300 y otro más por llegar a los 300. Y en cuanto a suscriptores, tenemos ahora mismo. No, 89.539. No hemos llegado. No hemos llegado a los 89.540, porque si no tendría que abrir otro sobrecito. Pero nada, venga, este sobre se lo dedico a Martín. Venga, al hijo de Antonio. Martín, vamos a ello. Diego Pablo Simeone, Bruno Méndez, seguido de Becker, Nuevo Energy. Y acabamos con Ruiz Silva, César Montes y RDP con el Atlético de Madrid. Vamos, ¿quién quiere que le dedique un sobre? A ver, Dani. Pues para Dani, a ver qué nos toca. A ver si tenéis suerte. Claro, luego como os haya dedicado el sobre y haya tocado algo bueno, pues podéis decir, mira, me dedicó un sobre y encima le tocó el Balón de Oro de Pedri. Bueno, tenemos aquí a Xavi Hernández, seguido de Ongla, Jorge de Frutos con el Rayito, el Escudo Plus de la Real, Torrente del Granada y acabamos con Gonzalo Villar. Hemos llegado a los 320 likes, no me lo puedo creer. Dos sobrecitos más que vamos añadiendo por aquí. No hay nadie que esté llevando la cuenta, por favor, que alguien lleve la cuenta de los sobres. Reinildo Actualización, este sobre se lo dedico para Javier Salamanca. Venga, tenemos a Reinildo Actualización, seguido de Siad Riad con el Betis. Continuamos con Diakabi del Valencia, La Fuerza 4 del Sevilla, Griezmann y Guevara del Alavés. Bueno, se acaba de suscribir José Antonio, así que creo que eso significa efectivamente que hemos llegado a los, a los 89.541 suscriptores. Madre mía, otro sobre más, va. Pues nada, siguiente sobrecito. Vamos a ello. Tenemos por aquí a Jude Bellingham en portada. Se lo dedico a Mikel. Mikel, pues para Mikel. Quique Sánchez Flores por aquí. Otra vez Allende, que vienen juntos. Luis Rioja, influencer. Escudito del Barcelona. Coque y Robertone. Ahí está, en perfecto estado. Como veis, de la Almería. Va, otro sobre más. Venga, para Hot Dog. Vamos a ello. Para Hot Dog. Un saludo a Pablo, claro que sí. Venga, vamos a ello. Tenemos por aquí a Johnny Cardoso, nuevo fichaje. Seguido de Iago Barrasate, de Osasuna. David Gil del Cádiz. Gumbau Energy, del Granada. Y acabamos con Javi Hernández y Unai Simón, del Athletic Club. Venga, para José Romero. Aquí tenemos el sobre de Javi Guerra. Vamos a ver si hay suerte. 333 likes, pues sí, tenemos que añadir otro sobre más. Ahora seguimos con este sobrecito, pero vamos a añadir otro más por ahí. Tenemos a Xavi Hernández, entrenador, seguido de Ongla. Vallés, nuevo influencer, ahí está, que justo hablábamos antes de él. Escudito del Alavés, Sancet y Starfelt del Celta. Este para Nico Goat, vamos a ello, con Bellingham en portada. Vamos a por ello. Tenemos por aquí a Lozano, del Almería, nuevo fichaje, seguido de Mitchell Plus, entrenador, otro sobre que tengo que añadir ahora mismo. Antes tenemos a Isaac Romero, nuevo Energy, Fran García, del Real Madrid,
y Ruggier del Cádiz. Otro sobre. Abrimos un sobre y añadimos otro. Abrimos un sobre y añadimos otro. Madre mía. vamos, 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 vamos. Voy a actualizar lo de los suscriptores. Hemos llegado a 89.545. Pues añado otro sobre más por suscriptores. Ya sabéis que si llegamos a los 89.600, penitencia de 5 sobres extra. Si llegamos a los 90.000 suscriptores en directo, que sería una barbaridad, sé que es prácticamente imposible, pero si llegásemos a los 90.000 suscriptores en directo, tendríamos que abrir una caja más, aparte de todo lo que estamos abriendo ahora mismo. O sea, imaginaros. Y estamos a punto de llegar a los 350 likes, así que madre mía. Estoy seguro que hay alguno. Ponedme en los comentarios. A ver, este sobre se lo dedico a Maya Zendón. Va. Estoy seguro, ponedmelo en los comentarios. ¿Hay alguien que haya dado 3 o 4 likes con cuentas diferentes o se haya suscrito con cuentas diferentes ahora mismo para fastidiarme y tener que abrir más sobres? Porque de hecho hemos llegado a los 350 likes, así que otro sobre más. Venga, acabamos la primera de las filas. Vamos a ello, este se lo dedico a Paula González Gómez y está aquí Mauricio Pellegrino, plus entrenador, seguido de Jameson, nuevo fichaje, Sori Cava, Raúl García Abde y Marc Roca del Betis. Vale, seguimos abriendo sobres. Este para Jonathan, va, para Jonathan, con Bellingham en portada y Brian Zaragoza, Aspas y compañía. Vamos a ver si hay suerte, Jonathan. Tenemos a Dani Ceballos con el Real Madrid actualización, Manu Sánchez actualización, Bamba Energy con E del Almería, Larsen y Raskovic con el Mallorca. A ver, chavales, si ya habéis pedido que os dedique un sobre y ya os he dedicado un sobre, por favor, no pidáis que os vuelva a dedicar un sobre porque hay más gente que quiere que le dedique un sobrecito, ¿vale? Entonces, por favor, si queréis que pues eso, al igual que os ha hecho ilusión que os haya dedicado ya un sobre, dejar al resto también que tenga la oportunidad, por favor, ¿vale? Vamos a por Yo soy Carlos YT. Venga, a ver si nos da suerte, Carlos. Tenemos aquí a Aleix García en portada. Venga, tenemos por aquí a Luis García, ahí está, con el Alavés, seguido de Ilaís Moriba, escudito del Sevilla, pues mira, este bastante F porque ha tocado nada más y nada menos que un escudo. Hemos llegado a los 360 likes, así que añadimos un sobre. Vamos a ver el número de suscriptores, esto ya se me está llenando la mesa de sobres. Hemos llegado a los 89.550, madre mía, qué barbaridad. Pues nada, seguimos por aquí y vamos a por el siguiente sobre, con Javi Guerra en portada. Se lo dedicamos a Antonio SG, va, tenemos aquí a Pablo Fornals, nuevo fichaje, y Manuel Alguacil, que no nos había tocado hasta ahora, plus entrenador, seguido de la carta bravo de Javi Guerra, Errando de Osasuna, y acabamos con Maximovic y Héctor Bellerín del Betis. 370 likes, pues nada, otro sobre más. Voy a añadir ya dos porque 377, vamos a llegar a los 380 en nada. Y otro sobrecito aquí con Jude Bellingham en portada. Tenemos a Catherine Torres, que se lo dedico este sobre, con Chimi Ávila por aquí en portada, seguido del Rubén Baraja, seguido también de Azpilicueta Energy, Jan Couto, Diamante, Iván Martín y RDT con el Rayito. Siguiente sobre para Lola Campillo Sánchez. Vamos a ello. A ver qué nos toca. Vamos, danos suerte. Mosquera, el del Villarreal, seguido de Mosquera, el del Valencia, que es gracioso porque siempre salen juntos también, ¿no? O prácticamente siempre. Sandro por aquí de Las Palmas, con su compañero Kirian Influencer, Gavia y Torró de Osasuna. Siguiente sobrecito, va. Tenemos por aquí a Marco Domínguez. Va, pues para Marco Domínguez estamos teniendo ahora una mala racha, pero también es verdad que hemos tenido dos hits seguidos antes que han sido bastante inesperados. Entonces, es normal. Tenemos a Manuel Pellegrini, Arezo, seguido, mira, de Borja Mayoral, nuevo supercrack con el Getafe. También tenemos a Prados, nuevo diamante con el Athletic Club, seguido de Aymar Oroz y Gené con el Getafe. Este sobre va para Álvaro B. Venga, a ver si suerte, con Javi Garra en portada. Tenemos por aquí pues el checklist y acabamos con Adrián Timira, Lucas Vázquez del Real Madrid, Nico Williams, mira la nueva, Diabólicos del Girona, Sivankov y Dopi, gracias Antonio por suscribirte. Seguimos por aquí con Correa y Mikel Oyarzabal con la Real Sociedad. Este va para Sergio Hernández, vamos a ello. Yo estoy pillando un poco velocidad, pues porque si no veo que no acabo hasta mañana, así que
Vosotros ir dando likes, estamos encima a punto de los 400 likes, vaya barbaridad, y seguro que ahí ya os debo alguno por suscriptores. Tenemos a Ernesto Valverde por aquí del Athletic Club, Radonjic con el Mallorca, seguido de Camavinga, ahí está, supercrack del Real Madrid. También tenemos por aquí a Rafa Marín, nuevo diamante del Alavés. Ya acabamos con Óscar Valentín y Antonio Blanco con el Alavés. Por cierto, si mete a alguien del Rayo Celta, por favor, que me avise a alguien, ¿vale? A ver, pues para Mario, claro que sí, que es miembro del canal. Este va para Mario, que es miembro. Yo creo que se lo regaló Manu, si no me equivoco, en el directo pasado. Tenemos aquí a Juanmi, del Cádiz, seguido de Marcelino García Toral. Batalla Nuevo Energy, ahí está con el Granada. Robert Navarro, que vaya golazo metió el otro día con el Cádiz. Errando y Capué, del Villarreal. A ver, os debo sobres. Bueno, hemos llegado ya a más de 400 likes. Os debo el de los 390... Os debo el de los 400, el de llegar a 400 y también os debo, es que estamos a punto ya de los 410, entonces, bueno, espérate, voy a coger mejor los de aquí, yo creo, tres de aquí, uno más, esto por aquí, vale, perfecto, hemos llegado ya a los 410 y vamos a ver si hay nuevos suscriptores, que por ejemplo el Toro se acaba de suscribir al canal, muchas gracias. Bueno, hemos llegado a los 89.564, así que dos sobres más por suscriptores. Dios mío, esto ya es... O sea, llevamos más de una caja abierta, ¿eh? O sea, llevamos más... Creo que llevamos más de una caja abierta, pero bueno. Venga, siguiente sobre. Se lo dedico a Cromos Ica, que dice que si se lo dedico me toca una firma. Pues bueno, a ver si es verdad. Sería épico que tocase la firma ahora, la verdad. Guedes, nuevo fichaje con el Villarreal, seguido de Carlos Vicente con el Alavés. Unai Gómez, diamante del Athletic Club, Mamardashvili, Murici y Jaume, mira, los dos porteros del Valencia en el mismo sobre. Siguiente para vamos a ver, con Bellingham en portada. Iguana, vamos a ver qué tenemos por aquí. Rafa Benítez con el Celta, seguido de Facundo Pellistri, Aymar Oroz, influencer, Escudito de las Palmas, Toni Kroos y Ocampos del Sevilla. Me dedicas un sobre de Javi Guerra, dice Pili. Pues venga, un sobre de Javi Guerra, este. Encima exigiendo, pero bueno, ahí está. Si nos toca algo, será gracias a ello. Va, tenemos por aquí a Gaizka Garitano con el Almería, seguido de Nacho Vidal, Mariano del Sevilla. También tenemos a Ledesma, Guantes de Oro, Rudiger y Callejón con el Granada. Hemos llegado a los 425 likes. Pues nada, otro sobre más que sumamos. Vale, lo voy a abrir ya directamente y se lo dedico a Adrilers. Pues venga, para Adrilers tenemos a Mosquera. ¿Y quién va después de Mosquera? Mosquera. Ahí está. Mosquera y Mosquera. Seguido de Stefan Savic, supercrack. Prados, nuevo diamante del Athletic Club. Depay y Larsen con el Celta de Vigo. Mira, Francisca Herrera dice que le dedique uno de Bellingham. A ver, no empecéis ahora todos a decirme que os dedique los de Bellingham, porque veo a todo el mundo pidiéndome los de Bellingham. Así que no me pidáis todos los mismos sobres, por favor, porque no hay suficientes. Tenemos aquí a Crespo del Rayito. Bueno, se me han caído ahí los sobres. Javi López, la Diabólicos del FC Barcelona. Óscar Rodríguez, Sergio Ramos, que fue ahí en su cumpleaños. Y Mikel Vesga del Athletic Club. Tenemos que añadir un sobre más. No me da tiempo, ¿eh? O sea, estoy aquí que no me da tiempo a saber cuántos sobres debo. 430 likes, ya he añadido sobre los 430. Número de suscriptores, hemos llegado a los 89.567, por tanto tengo que añadir otro sobre más. Y pues vamos a ello. Antes, dejadme hacer una mini pausa, por favor, que tengo, que ya el taco de cromos es muy grande y tengo que guardarlos un poquito, ¿vale? Vamos a ello. Ahora os dedico más sobrecitos. Un momentito, pausa técnica para guardar los cromitos que hemos ido sacando en sobres. Por aquí los de la actualización. Vale, perfecto. Y los especiales. Vale, genial. Vale. Gracias, Michelle, por suscribirte. Venga, continuamos, continuamos. No debo nada, sí, debo un sobre. Madre mía, lo de los likes está muy chetado, ¿eh? Lo de los likes está muy chetado para vosotros. Nos hemos ventilado ya media caja y unos 40 sobres de otra, ¿eh? O sea, vaya barbaridad. Y lo de los likes está demasiado chetado, ¿eh? Porque yo creo que os vais metiendo con otra cuenta. A ver, si os metéis con otras cuentas, sed inteligentes y ya que dais un like de más, suscribiros también al canal y así pues vais sumando más sobres. Sed listos. Ilaís Boriva, seguido de Iván Martín, nuevo influencer. Fermín Diamante, mira, este no se lo he dedicado a nadie, desgraciadamente. Dice Inés Yeste Boix que si le dedico el sobre, nos toca firma. Pues venga, a ver si es verdad.
Tenemos por aquí a Dani Ceballos con el Real Madrid. Manu Sánchez, actualización. Escudito de Osasuna. Y acabamos con Hugo Duro y Héctor Bellerini. Y me faltaba Kepa también, del Real Madrid. Venga, pues siguiente sobre. Un sobre de Lamine, pues justo. He cogido un sobre de Lamine, se lo dedico a JMTube. No me lo puedo creer que ya habéis llegado a los 460 likes y ya os debo otros dos sobres más, tío. Yo no sé qué estoy haciendo mal, ¿eh? Y la misma Moriba actualización, Gastón Álvarez, Luque Bacchio. Esto ya es como una penitencia, ¿eh? Realmente. Fekir, Alex Suárez y Zubeldia de la Real Sociedad. Venga, pues dos sobrecitos que vamos teniendo por aquí. Yo ya no sé ni por dónde abro los sobres, la verdad. O sea, esto es una cosa de locos. Manuel Pellegrini del Betis, Arezo nuevo fichaje, Batalla nuevo en Energy, Escalante y Kirian. Va. Seguimos. Uno de Lamine Yamal. Venga, uno de Lamine Yamal. A ver. Uno de Lamine Yamal, que me lo había dicho. Para Suanglian Lin. Venga, pues para Suanglian Lin. Uno de Lamine Yamal. A ver si hay suerte. Juanmi por aquí del Cádiz. Nuevo fichaje. Marcelino García Toral. Juan Lu Diamante de Marcos Cross. Y Maxi Gómez del Cádiz. Siguiente, se lo dedico a. Es que claro, si me pedís encima al jugador. Lulo Ito. ¿No? O algo así, creo. He perdido el nombre. Vale, bueno, pues a Lulo Ito o algo así, que me ha dicho que le dedico uno de Isco. Pues aquí está, Isco en portada, junto con Bellingham. Tenemos al Chimi Ávila, nuevo fichaje, seguido de Rubén Baraja, William José, la Diabólicos del Madrid, Aaron y Petrovic del Granada. Están en el minuto 78. ¿Cómo que en el minuto 78? ¿Cómo que está en el minuto 78? Llevamos... No puedo ver, ¿por qué no puedo ver cuánto llevamos de directo? Bueno, no sé. Vale, se lo dedico, madre mía, viva los sobres de adrenalina. Yo voy a acabar hasta las narices de los sobres de adrenalina. Lamine Yamal me pide que le dedique un sobre de Lamine Yamal, así que yo creo que lo suyo sería dedicarle pues, un sobre de Lamine Yamal al propio Lamine Yamal que está aquí comentándonos en directo. Obviamente no es el Lamine Yamal de verdad, pero bueno. Tenemos aquí a Íñigo Pérez del Rayito, Manquillo, seguido de Dubicas Energy, Escudito del Granada, Vallejo y Melero del Almería. Se lo dedico este a Javibi83, va. Javibi83, para ti, a ver qué nos toca. Guedes, por aquí, nuevo fichaje del Villarreal, seguido por Carlos Vicente, Araujo Influencer, Escudito del Celta, Alex Suárez e Iván Villar, también del Celta. Este se lo dedico a... Ojo, Laura María Díaz Iglesias, que dice, si me dedicas un sobre, el Atleti gana la Champions. Pues venga, a ver si es verdad. Rafa Benítez, por aquí del Celta, seguido de Pellistri, Isco Supercrack, Zacarían, Callejón y la tasa del Getafe. Os debo un par de sobres más. Vamos a ponerlo por aquí, por los likes. Me acabo de dar cuenta que yo no me había dado like. Esto es una barbaridad, chavales. Mirad la cantidad de likes que llevamos en el directo. Es una locura esto, pero bueno. A ver si hay alguien más que se haya suscrito al canal. Ya sabéis que lo importante es que os suscribáis al canal. Madre mía. Ahora debo dos más por suscripciones y estamos a dos de los 89.580. Estamos ya en una zona muy cercana a los 89.600. Os recuerdo que cada vez que cambiemos de cifra en suscriptores, o sea, cuando lleguemos a los 89.600... voy a tener que abriros 5 sobres extra por llegar, o sea, tened eso en cuenta porque es bastante importante y espérate que hemos llegado a los 480 likes. Venga, tenemos aquí uno con Javi Guerra, que dice Álvaro Blasco que quiere uno con Javi Guerra, pues venga, este de Javi Guerra. Gaizka Garitano por aquí de la Almería, Nacho Vidal, Energy de Guevara, Escudo del Barça, Gené y Blind del Girona. Uno de Lamine para De Pavón 11, va, vamos a ver qué tenemos por aquí. Tenemos a Ilías, a Comas con el Villarreal, seguido de Gastón Álvarez, David Gil, nuevo Fuerza 4 de Las Palmas, Sigankov e Iván Martín. Seguido por el siguiente, que se lo dedico a Sfern. Tenemos por aquí a Altimira del Villarreal, seguido de Lucas Vázquez, de John Supercrack, Escudito de Almería, Errando Valdé del Barça. Venga, siguiente. Uno con Ramos, Adri Fútbol. Bueno, pues no sé, no está Ramos, pero te lo dedico igualmente. Tenemos a Ernesto Valverde con el Athletic Club, Radončić, Mar Roca Energy, Cárdenas, Murici y William Carballo del Betis. Siguiente sobrecito. Te lo cuento en un minuto. Pues venga, a ver si me cuentas en un minuto que nos ha tocado el autógrafo original de alguien. Areso, Fuerza 4 del Sevilla, Luis Hernández, Pubil y David López del Girona. Ha salido una racha mala. Sí, ahora estamos en una racha bastante negativa, pero en esta caja deberían de haber dos hits, o sea... No me preocupa porque acabarán saliendo.
Espérate que debo otro sobre más. Tenemos aquí a Quique Sánchez Flores con el Sevilla. Venga, este va para Paula González, que dice que es su cumpleaños. Allende, la Campeón Card por aquí, seguido de Frutos, Carles Pérez y Guridi del Alavés. Mira, dice, a ver, si me dedicas te toca Supercrack y uno del Madrid, dice Álvaro. Pues a ver si es verdad, si nos toca Supercrack y uno del Madrid. De momento tenemos a Diego Pablo Simeone, que no está mal. Seguido de Bruno Méndez, Kirian, pues ni Supercrack, ni ninguno de Madrid. No has acertado, muy mal. Paola, venga, le digo el sobre a Paola. A ver qué nos toca, Paola. Tenemos por aquí a Johnny Cardoso, del Betis, seguido de Yagoba Arrasate, Rodrigo Supercrack. ¿Ves? Este era el sobre que quería Álvaro, creo que era, que decía Supercrack, y uno del Madrid, pues era un 2x1 ahí. Hemos llegado a 500 likes, así que debo 2 por llegar a los 500 y uno extra. Venga, si me lo dedicas te toca Cristiano Memory, a ver si es verdad, Carla 11. Venga, vamos a ello. Tenemos a Sócrates, actualización del Betis, Bichel, actualización, Arnau, pues no, Gumbau del Granada y nada más. Siguiente, Leo, Leo, para ti Leo, gracias al Ken Sevilla que se ha suscrito al canal. Tenemos aquí a Mauricio Pellegrino, Jason, nuevo balón de oro de Nico Williams, otro más que nos toca, no me lo esperaba para nada, la verdad. Y ahí está Nico Williams, no sé a quién se lo he dedicado a alguien, la verdad que no me acuerdo. ¿Te imaginas que no se le dedica a nadie? Justo toca el nuevo balón de oro de Nico Williams, ni tan mal con el Athletic Club. Increíble, increíble, ahí está. Ya es el cuarto hit que llevamos en la tarde de hoy. Madre mía, ahí está Nico Williams, que este me sigue faltando, qué rabia. Ya sabéis que los sobres que estoy abriendo son de la cromería, pero aún así nos ponemos contentos, porque este Nico Williams mola más que los hits de primera, ¿eh? Así que ni tan mal. Vamos a dejarlo aquí junto con el otro Nico. Y seguimos abriendo sobres, a ver, para trastos y más, venga, para trastos y más, a ver si tenemos suerte, aunque ya después de este hit, no sé, me espero cualquier cosa, la verdad. Xavi Hernández, Ongla, seguido de Soricaba, Bamba, Sergio Roberto y Dani García del Athletic Club. Este se lo dedico a Sofía 08, venga, Sofía 08 con Reinildo del Atlético de Madrid actualización, Siar Rial, Luis Rioja Influencer, Escudito del Girona, Jeremy Pino y Lázaro del Almería. Otro sobre más, este va para Pau Juan. Para Pau Juan, dice Irene que si le dedico uno, ahora te lo dedico, Irene, que nos toca Morata, nuevo balón de oro. Lo veo complicado, la verdad. Bueno, ojo, Morata supercrack, por ahí van los tiros. O sea, venga, este se lo dedico a Irene. No vaya a ser que nos vaya a tocar ahora el Morata balón de oro, que no existe, pero bueno, oye, si nos toca, estaría guapísimo, la verdad. Juanlu, Azpilicueta, Arribas, Jonathan Viera y Pablito Barrios, ahí está, con el Atlético de Madrid. Esto es de un sobre anterior que se me ha olvidado enseñar. Y vamos a ver qué tenemos más por aquí. Un sobre más por los likes. Venga, ¿qué más? Suscriptores. ¿Cuántos tenemos? 89.587, o sea, debo 2 por el de los 580 y por el de los 585. Y quedan solo 13 para los 89.600. Ahí lo dejo, pero bueno, depende de vosotros. Y uno más por los 530 likes. Pues venga, vamos a ello. Se lo dedico este a Rodri Konic. Pero estaría bien que os pusierais unos nombres más facilillos, ¿eh? Si queréis que os dedique, pero bueno. Morales, actualización por aquí del Villarreal, Javi López. Nuevo supercrack de Borja Mayoral, Escudito del Valencia, Rubén Alcaraz y Gaby del FC Barcelona. Brian Zaragoza en portada, se lo dedico a Cristina Cuartero, que dice que nos tocará un balucito de oro, pues a ver si es verdad, porque empezamos con Ernesto Valverde, Piatowski, Bayu, Diabólicos del Barça, Fernando y Petzela del Real Betis Balompié. Me dedicas un sobre, te toca Joaquín Memori, dice Morata 1973. Veremos, Morata, a ver si es verdad o no. Tenemos por aquí a Isaac Romero, nuevo fichaje del Sevilla, Lucas Vázquez, Becker, nuevo Energy, gracias, yo soy Samu, por suscribirte, Greenwood, Geray y Marroca del Betis. Siguiente sobrecito para José Antonio Molina, Vitor Roque en portada. Atención, atención, porque ya sabéis lo que pasa cuando hay Vitor Roque en portada. Atención, José Antonio, porque has podido tener suerte, bueno, tener suerte, pues que haya coincidido, ¿vale? Puede haber hit. Puede haber hit. Por cierto, hit se escribe con H, ¿vale? Que he visto algunos escribiéndolo con J. Aunque se pronuncie con J, es con H. Aquí ya sabéis que va a venir Javier Aguirre. Ahí está. Y después tenemos a... Anda, pues, primera vez. Esta es la primera vez que nos pasa que con Víctor Roque y Javier Aguirre no nos sale balón de oro. Ojo, ¿eh?
Primera vez que nos pasa, pues nada, José Antonio lo ha gafado, tío. ¿Qué quieres que te diga? Ay, 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 qué raro, ¿no? Qué raro, es la primera vez que nos pasa esto. Es la primera vez que nos pasa, o siempre tocaba hit, ¿no? Bueno, lo habrán cambiado, no sé. Íñigo Pérez por aquí, Manquillo, la Campeón Card, Boye, bueno, este sobre no se lo dedica a nadie porque era una mierda, la verdad. Así que este se lo dedico a Aymar. Venga, pues para Aymar. Jolín, yo estoy emocionado, ¿sabes? Pensando que iba a ser hit seguro. De hecho, claro, ya como no veía el brillo del Balón de Oro, me pensaba que iba a ser una memory o algo de eso. Y al final, nada. Pero bueno, hemos llegado a los 540 likes, así que un sobrecito más. Tenemos por aquí el sobre que se lo dedico a Andreu Soler, que dice que me va a tocar Momentum de Rodrigo. Pues estaría muy bien, nos hace falta la Momentum de Rodrigo, así que vamos a por ello, a ver si hay suerte. Íñigo Pérez por aquí con el rayito, seguido de Manquillo, nuevo fichaje, Maxi Gómez, Dobbik, Yago Aspas y Jano Black. No está mal, pero no es el Rodrigo que me habías prometido. Mira, dice Lisa que nos toca Alex Ramiro Momentum, se le dedico este sobre. Pues vamos a ver si es verdad. Tenemos por aquí a Lucas Romero, nuevo fichaje del Almería, seguido de Bordalás, Bravo de Asane Diao, Abde, Oyarzábal y Unai Simón del Athletic Club. Estamos a punto de llegar a los 550 likes, vamos a ver cuántos suscriptores tenemos. Nos quedan 10 suscriptores, añado un sobre por llegar a los 590, que es este de aquí, y nos quedan 10 suscriptores para llegar a los 89.600, que eso implicaría abrir 7 sobres más, 2 por el número de suscriptores y 5 extra por llegar a los 89.600. A ver, de la Dreambox no se sabe nada nuevo. Me dedicas un sobre, te toca una firmada. Pues venga, se lo dedico a otro, porque no quiero que nos toque una firmada. No, porque ya te había dedicado un sobre. Venga, para Icros, tenemos a Vermeer en nuevo fichaje, Carlo Ancelotti, Mikel Mármol Diamante, Javi Muñoz, Damián y Vesga. Las nuevas diamantes de la Dreambox ya las enseñé en un vídeo hace tiempo. ¡Uy, uy, 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 uy! ¿Quién quiere que le dedique este sobre? ¿Quién quiere que le dedique este sobre? Porque he visto cosas. He visto cosas interesantes. ¡Ojito! No sé si lo habéis visto vosotros. No sé si lo habéis visto vosotros. Espérate que debo un sobre por los likes. Debo un sobrecito por los likes. Hay algo. Lo he visto. Lo he visto. Venga, se lo dedico a todos aquellos que están diciendo yo. Dale, tenemos a Diego Pablo Simeone, Bruno Méndez. Que no sea ni Griezmann ni Bellingham, por favor. Que no sea ni Griezmann ni Bellingham. Tenemos a Bellingham Momentum con el Real Madrid. Ni Griezmann ni Bellingham, tío. Nos toca justo Jude Bellingham por aquí con el Real Madrid. Nueva Momentum. ¡Ah! ¡Qué pena! ¡Qué pena! Porque claro, esta como sale ahora en el Momentum Oro. ¿Veis lo que os digo? Que parece dar la sensación de que toca más la Momentum de Griezmann y de Bellingham en sobres de un euro, tío. ¡Ah, qué pena, qué pena! Bueno, a ver, no nos vamos a quejar, es una Momentum, pero obviamente no es la que queríamos, no es la que queríamos. Bueno, la dejo aquí junto con Pedri, ahí estamos, y siguiente sobrecito. A ver, se lo dedico a Alfredo, que me dice que si se lo dedico, pues toca a Messi, pues a ver si es verdad. De momento, pues Luis Rioja no llega al nivel de Messi y el resto tampoco, así que me da a mí que no. Dice Iguana que es... No, ya te he dedicado. A Eduardo, pues venga, Eduardo Pérez Vilamil. Tenemos a Valeri del Girona, Areso, seguido de Sorikawa, Dobbik Energy y acabamos con Yaremchuk y Amalá del Valencia. Venga, dice Miguel que nos toca Balón de Oro, si se lo dedico, a ver si es verdad. Mauricio Pellegrino, Jason, Barrios Influencer, Escudito Mallorca, Ristich y Guevara del Alavés. ¿Cuántos likes tenemos, chavales? ¿Cuántos likes? 570, uno más, va, uno más. Pues nada, tenemos por aquí a... ¿La Dreambox sale después de Semana Santa? Pues evidentemente sí, porque Semana Santa finaliza el lunes, así que obviamente sí, después de Semana Santa. La cosa es si es esta semana que viene o la siguiente, yo diría que la siguiente, pero bueno. Venga, María de la Luz, a ver si es verdad, que me da suerte. Batalla, Williams, pues no. Yo cancelo, Puertas y Blanco. Te cambio a Vini, autógrafo original. Si alguien tiene algún autógrafo original, que me lo pase por Instagram y lo enseñamos también por aquí en el directo. Va, por cierto, a puntito de llegar a los 600 likes ya. Tenemos aquí a Galán, este se lo dedico a Sebastián. Venga, Sebastián, Bitzel, Mamás de Asbili, Iñaki Peña, Brereton y Gonzalo Villar. ¡Ojo, eh! ¡Ojo que ya acabamos el directo! Vamos a acabar el directo en breve, a no ser de que espabiléis, porque me da a mí
Que estamos ya acabando los sobres que tenemos, ¿eh? Os estoy ganando, sabía yo que no podíais aguantar mi ritmo. Antes, vamos a actualizar en suscriptores. Madre mía, uno de momento, pero quedan dos suscriptores, madre mía. Dos para los 89.600 y se añadirían seis sobres más, o sea, me tocaría abrir incluso una caja nueva, pero bueno. Este va para Javier Arteaga, va, a ver si hay suerte, con Jude Bellingham en portada. Tenemos por aquí a Luis Milla, del Getafe, seguido por aquí de Carlos Vicente, nuevo fichaje, Azpilicueta, Fuerza 4 del FC Barcelona, Fran Beltrán y Araujo de la Unión Deportiva Las Palmas. Este va para Cadija de Javi Guerra en portada, a ver si suerte, Xavi Hernández del FC, aunque en esta caja ya no debería tocar nada más, porque ya nos han tocado los hits, la verdad, pero bueno, ahí está, este sobre sin nada del otro mundo. Tenemos por aquí siguiente para el Rafox Goat. Bueno, espérate que tengo que añadir dos más por los likes y me da a mí que vamos a llegar a los... Hemos llegado ya a los 89.600 seguramente, sí, pero bueno. Lozano, nuevo fichaje. Mitchell, Guedes, nuevo supercrack. Seguido de Abde Diamante, Moleiro y Abde Normal del Alavés. Siguiente sobrecito. Se lo dedico a Itzaso, Ortega. Que me ha dicho que me va a tocar el autógrafo si se lo dedico, a ver si es verdad. Leo Baptistao de la Almería, Juanlu Sancet, influencer, Rayito Vallecano, Fernando y Joselu. Venga, un sobre para Futsal MDR. Venga, a ver si hay suerte, Futsal. Vamos a ello, tengo que añadir muchos sobres. Quique Sánchez Flores, Allende, Lopi, Oriol Romeu, Mitrovic y Rakovic del Mallorca. Madre mía. Madre mía. Dale, Bruno, pues venga, te dedico este sobre. Y ahora David. Bruno, venga, primero para Bruno, tenemos allá a Moldovan con el Atlético de Madrid, Alexander Medina, Cervi, Sergio Ramos, Supercrack, Sancet y RDT del Rayito. Y este va para David Catá, ahí está, también para ti. A ver, tenemos a Becker y ahora nos ponemos un poco al día porque tengo que añadir bastantes sobres, me da a mí, y pues nada del otro mundo. Vale, tenemos que añadir tres sobres por los likes y vamos a ver si hemos llegado a los 80.000. 89.600, que sí, así que tengo que añadir otros 6, 3 por aquí, tengo que abrir otra caja, chavales, tengo que abrir otra caja, ¿eh? Pues otra caja, ya he dicho que aquí será por sobres, que podemos acabar abriendo 1.000 sobres en directo, o sea, os lo he dicho, que podemos abrir 1.000 sobres en directo si hace falta. Vamos a añadir los 3 que quedan, ¿vale? Vamos a coger estos 3, por ejemplo. 3 que quedaban de por llegar a los 89.600. Y estamos ahora mismo al día, ¿vale? Voy a dejaros un momento para que sigáis dando likes, para que os suscribáis. Voy a recoger lo que tengo por aquí porque nos hemos ventilado una caja ahora mismo. Así que tengo que un poquito ordenar. A ver. A ordenar me refiero es dejar espacio en la mesa, porque claro, como comprenderéis, gracias Monche por suscribirte, como comprenderéis no voy a estar con este taco ahí que me molesta, ¿vale? Así que venga, por aquí esto y estas por aquí. Vamos a ello. Y mientras aprovechar y dar likes porque ahora mismo tenemos solo esto para abrir, ¿eh? Y cuando se acabe, se acabó. Cuando se acabe, se acabó. A ver, por mí mejor, ¿eh? Bueno, realmente la penitencia tocha es llegar a los 90.000 suscriptores en directo, en realidad, ¿eh? Porque llegar a los 90.000 suscriptores en directo, chavales, implicaría abrir 50 sobres después de todos los que hemos ya abierto. O sea, es que me parecería una barbaridad. Hemos llegado a los 620 likes, así que tengo que añadir otros dos sobrecitos. Y a los 89.010 en suscriptores. Así que otro más también por ahí. ¡Wow! Vamos a acabar hoy, ¿no? De abrir sobres, espero, porque si no me rayo. Venga, se lo dedico a Iti, que dice que es nuevo, así que a ver si nos da suerte, Iti. Venga, tenemos por aquí al Checklist, seguido de Pablo Fornás con el Betis, Manuel Aguacil, Mariano, Zubimendi, Supercrack, Catena y Jorgensen. ¿Me dedicas un sobre? Pues se lo dedico a Javier Aparicio, que dice que si se lo dedico no toca autógrafo, va. Johnny Cardoso, nuevo fichaje, Yagoba Arrasate, nuevo supercrack de Guedes, Munir y Barrenechea de la Real Sociedad. Siguiente para Aitor Gregorio, va, Aitor Gregorio. Tenemos por aquí a Peter Federico, nuevo fichaje del Valencia, seguido de Areso, Andrés Silva Energy, Koundé,
Jesús Navas y Sergio Herrera de Osasuna. Mira, dice Pili que si le digo un sobre me sale Galán autógrafo. Pues venga, a ver si es verdad. A ver, me sirve cualquier autógrafo, no tiene por qué ser Galán. Ojo que tenemos a Víctor Roque. Esto significaba que había hit, pero no sé qué me da que no va a haber hit, ¿eh? Víctor Roque, Javier Aguirre, y no, ha cambiado esta hora. No sé si son porque las cajas están, son de otra tirada o qué, pero ya no toca eso, ¿eh? Hola, Ciano, ¿qué tal? Gracias, Luis, por suscribirte. Venga, ¿quién quiere que le dedique este sobre? A Just Food. Pues venga, Just Food. Tenemos a Isaac Romero, por aquí del Sevilla, Lucas Vázquez, Soricaba, Álvaro Fernández, Nastasic y Melendo del Granada. De un sobrecito más por los likes, así que vamos a ello. Se lo dedico a Ana. Pues va para Ana, va. Vamos, tenemos por aquí a Sócrates del Betis, actualización, seguido de Axel Witsel, Diakabi, Isaac Romero, Nuevo Energy, y acabamos con Juan Foyth y Pepelu del Valencia. Esta va para... Cromicarta dice que si hay blisters que llevan actualización. Sí, hay blisters que tienen actualización, pero claro, tienes que tener cuidado que de dónde compras, porque si son blisters que llevan ahí, no sé, 5 semanas, pues obviamente no van a ser de actualización, pero sí hay blisters de actualización, sí existen. Venga, se lo dedico a Guillermo Bermejo, que dice que si se lo dedico me toca el autógrafo original, pero vamos a ello. De momento nada. O sea, al final nadie está llevando la cuenta, ¿verdad? De los sobres que llevamos, porque me parece una barbaridad. A ver, podemos hacer una media, más o menos, porque si llevamos 640 likes, ya solo en likes son 64 sobres. O sea, solo en likes, ¿sabes? Más luego los de los suscriptores, que de hecho tengo que añadir uno porque ya hemos llegado a los 89.610. En fin, vaya locura. Se lo dedico a Valentí Sala. Venga, a ver si hay suerte. Valentí, dame suerte. Quique, por aquí. Gracias, Pindorro, por suscribirte. Allende, seguido de Obono, Remiro Guantes de Oro, Raúl Fernández y Álvaro García. Gracias, Francisco, por suscribirte. Te toca Camavinga, dice Marc Ávila. Pues a ver si es verdad. Venga, a ver si me toca Camavinga, pues me sorprendería que acertases. Pero bueno, vamos a ver. Luis García, Ilaix Moriba, Nuevo Energy de Blin, Mafeo, Rubén Peña y Ocampos del Sevilla. Dice Basketball Stars que si se lo dedico toca Memory. Pues venga, a ver si es verdad porque no nos ha salido ninguna en el directo. Tenemos a Prados y Mosquera. Pues mira, este es de los peores sobres, tío. Un escudo nada más, tío, ha sacado. Otro sobre más por llegar a los 640 likes. Espérate que hemos llegado a los 650, pues otro más. Y tenemos por aquí a... ¿a quién quiere que se lo dedique? A ver... a Luismi. Pues a Luismi, va. Luismi, a ver si nos da suerte. Tenemos a Gabriel con el Atlético de Madrid, que sale poquillo, ¿no? García Pimienta tampoco sale mucho, Arnaiz, Aymar Oroz, Jonathan Viera y Pablito Barrios con el Atlético de Madrid. Mira, dice Nerea que si se lo dedico toca Mosquera actualización. Bueno, claro, tienes muchas opciones porque hay dos Mosqueras, el del Villarreal, pero en este caso es Morales, y el del Valencia, pero me da a mí que no. ¡Ojo! Black Supercrack, ¿eh? Que poco le veo últimamente. Sale poquillo, ¿no? La actualización. Venga, se lo dedico a Vero García, Vero García, a ver si hay suerte. Tenemos a Pellegrini con el Betis, seguido de Arezo, Sigankov y Dobic Diabólicos, escudito del Atlético, Lejeune y Mario Hermoso con el Atlético de Madrid. Te tocará un balón de oro si se lo dedicas a mi hijo Pablo Gimeno. Pues a ver si me da suerte Pablo Gimeno. Tenemos aquí a Leis García, tengo que añadir ahora un sobrecito más. Vamos a ver qué tenemos por aquí. Una checklist, seguido de Rafa Benítez con el Celta, Pellistri con E-Energy, escudito del Athletic, Tchouaméni y Capú. Me da que no. A ver, tengo que añadir uno por los suscriptores, ¿vale? Y, a ver, no, perdón, por los likes. Y en suscriptores estamos, madre mía, 89.620. Tengo que añadir dos porque hemos llegado a 620, que estábamos en 614 antes. Madre mía. Vale, dice Julio que si se lo dedico toca Memory Balón de Oro. Gracias, Drix, por suscribirte. Venga, va, a ver si hay suerte. Tenemos a Javi Guerra en portada, Xavi Hernández por aquí, Ongla, seguido de Sandro, Energy de Fran García, Diego Rico del Getafe y Enesiri. La semana que viene en el Car Show te llevaré... ¡Ojo! Grande cromo y carta. Pues se me había olvidado, tío, me lo acabas de recordar. Tengo que recordar esto. Os recuerdo que estaremos en el Valencia Car Show, estará también Cromo y Carta, que seguramente alguno de vosotros lo conozcáis porque es de los mejores youtubers que podéis encontrar de cromos. Pues estaremos ahí en el Car Show. Yo estaré el 5 y 6 de abril. Bueno, el 5
Voy a llegar bastante tarde, la verdad. El 5, el viernes no voy a estar prácticamente. O sea, voy a llegar al trade night y poco más, la verdad. Pero bueno, llegaré el viernes. Y el sábado es el día grande, es el día tocho. Voy a estar ahí exponiendo además parte de mi colección de Jean Oblak, con bastantes cosillas, algún autógrafo del Atlético de Madrid que me voy a llevar. Así que si sois de Valencia, obligados a venir en silla, Valencia, Avenida Alicante 63. Valencia Car Show, aparte de Cromo y Carta, creo que se van a pasar también aquí con nosotros Cromo FC, por ejemplo. Estará también Cromo DG de Instagram. En fin, van a ir bastantes youtubers, influencers, por si queréis pasaros, pero sobre todo la experiencia, ¿vale? Os recomiendo que viváis la experiencia de lo que es un car show y de ver pues la cantidad de tiendas y demás que hay, ¿vale? Debo un sobre por los likes y seguramente debo ya por los suscriptores porque me he enrollado hablando. Pero bueno, gracias Adrián, tío. Nos vemos allí. Muchísimas gracias. A ver si tengo yo algo para darte también, pero madre mía, últimamente enseñaría mi habitación, pero me da un poco de vergüenza. Bueno, voy a hacer así. Espero que mi madre no esté viendo el directo. Pero mirad el desastre de habitación que tengo ahí, de cajas y de todo. Es horrible, es horrible. Ahora mismo es que no, o sea, me ha dado tiempo en Semana Santa a que no me coman los cromos, lo justo para organizar, pero no me da casi tiempo a nada. Robert PG a Valencia creo que no va, va a Ibiza. Robert PG va a Ibiza. A Ibiza sí que va, pero a Valencia creo que no. Oye, ¿qué le ha pasado a este sobre? Qué raro se ha abierto, ¿no? A ver, que no nos tocará un autógrafo original aquí. Mierda, mi madre estaba, ha visto un poco mi habitación y creo que me va a echar la bronca luego, ¿no? Vale, venga, este, ¿a quién quiere que se lo dedique? Bueno, apertura de Momentum Oro ya hice. A ver, haré otra apertura de Momentum Oro, pero la apertura de Momentum Oro ya la tenéis en el canal. Debo todavía un sobre por los likes. La apertura ya la hice. ¿Haré otra? Pues sí, pero tampoco creo que merezca mucho la pena abrir muchos Momentum Oro. O sea, os abriré alguno más porque os dije que lo iba a comparar con los Premium Oro. Lo que pasa es que no me llegaron a tiempo para poder subirlo este fin de semana, que era mi idea. Pero bueno. Sí, literal, ¿eh? Bueno, tú ahora con la mudanza estarás un poco más liado, ¿no? Incluso, o sea, ¿qué te voy a contar? Pero uf, yo necesito una expansión. Pues bueno, mira, Griezmann Balón de Oro. Ahí está. Griezmann Balón de Oro, debo un sobre más que me acaban de recordar. Jolín, esto es inesperado, ¿eh? Es que antes salían Vitor Roque y Aguirre, ahora no sabes cuándo te va a tocar el baloncito de oro. Pues Griezmann, a ver, no me estoy yendo muy contento en cuanto a hits, porque, a ver, seamos realistas, vamos a hacer un repasito de todo esto. Realmente, o sea, mirad los hits que hemos sacado, ¿vale? O sea, esto es una actualización de 6 hits, ¿vale? Que estáis viendo aquí, solo 2 han sido de actualización, dos Nico Williams además, ni siquiera un Bellingham firmado ni nada, pero es que para colmo nos ha tocado Griezmann, que es el balón de oro más sencillo seguramente de conseguir, de hecho es el único que yo tengo repetido, desgraciadamente, y Bellingham Momentum, que casualmente los estoy viendo más que nunca, tanto a Bellingham como a Griezmann, que tocan en el Momentum Oro, y luego Pedri y la Invencible. Rarete todo esto, ¿eh? Rarete, pero bueno. A ver, vamos a extenderlo por aquí, que se vea ahí Antonio y que se vea también Pedri. Venga, va. ¿Qué opináis? ¿Qué opináis? Porque esto me raya, ¿eh? Sinceramente, esto me raya un poquito. Vamos a llegar a los 700 likes, tío. De verdad, estáis chalaos. Si en el último directo llegamos a 400 likes, tío. O sea, hice un. O sea, cuando por la mañana se me ocurrió la idea de hacer este directo, dije, vale, voy a ver las estadísticas del último directo. ¿Vale? Y veo 400 likes cuando ya llevo una semana resubido, X suscriptores nuevos y digo, vale, pues abriremos 100, 150 sobres en el directo. Pero es que vamos a abrir 200 a este paso. O sea, madre mía, venga, se lo dedico a Sergio Hernández, va. Me dedicas un sobre y te toca Balón de Oro del Atleti. Justo ha tocado Griezmann. Íñigo Pérez por aquí. Manquillo. Seguido de la nueva Fuerza 4. Jiménez y Borja Mayoral por aquí. La mejor caja de actualización es que te salga un nuevo Balón de Oro y la nueva Momentum. Sí, pero eso aquí no lo estamos viendo. O sea. Venga, pues te lo dedico, David. Te lo dedico el sobre. Va, tenemos aquí a Rey Lindo con el Atlético de Madrid. Seguido de Sharriat, de Q y Borja Mayoral, Prados, Nuevo Diamante, Unai López y Robin Lenormand de la Real Sociedad. Siguiente, tenemos a Mario, que dice que si se lo dedico toca a Carlo Ancelotti. Pues a ver si es verdad.
Tenemos a Eric Bailly, pues no, Juanlu, Samulino, Escudito del Barça, Isi y Canós. Por cierto, lo que quedaba de sobre, en el que nos ha tocado Griezmann, era bastante madridista. Debo sobres, lo sé, sí que debo sobres, pero antes vamos a acabar estos. Tenemos a Alicia Vila, que quiere que le dedique un sobrecito, pues a ver si nos da suerte. Tenemos a Gabriel Paulista con el Atlético de Madrid, nuevo fichaje, García Pimienta, Mascarell, Diabólicos del Atlético, seguido por aquí, de Diego López y Jauma del Valencia. ¿Y quién quiere el último? Va, pues para Darkness Endica, que me sale el Samu Morodión, pues a ver si es verdad, yo creo que Samu no nos ha tocado en el día de hoy. Agumé del Sevilla, Manu Sánchez, Aspas Supercrack, Diego López Diamante, Fali y Darder del Mallorca. Vale, debo bastantes sobres, si no me equivoco debo 3 de likes y vamos a ver en cuanto a suscriptores. Madre mía, me vais a arruinar en el directo de hoy, bueno, arruinar, me vais a hacer que se me caiga pelo. Un sobre por suscriptores nada más. Vale, pues ojo, quedan pocos sobres. Ojito que podemos estar ante prácticamente final del directo, ¿vale? Depende de vosotros, ya digo, todo lo que abramos en el día de hoy. Cuantos más likes deis, más sobres. Cuanta más gente suscriba, más sobres. Depende de vosotros. Hombre, yo espero por lo menos acabar esta caja, ya que la hemos abierto. Venga, pues para el hijo de Ana, Martín, para Martín, va. Tenemos aquí a Jude Bellingham en portada. A ver qué nos toca. Tenemos a Luis Milla por aquí, del Getafe. Actualización, seguido de Carlos Vicente. William José, Dubicas Energy, Sabiño y Badé del Sevilla. Mira, dice... A ver, es que estoy viendo a ver qué comentarios son más chulos. Mira, si me dedicas un sobre, dice Miguel, que me toca un balón de oro y alguno del Atlético. Pues a ver si es verdad, que quiero que nos toque alguno del Atlético. Bellingham en portada. Tenemos por aquí a... pues mira, uno del Atlético, Vermeeren, ahí está, con el Atlético de Madrid, solo falta el Balón de Oro, aquí sí que viene Ancelotti, Escudito del Alavés, Paredes, Joao Félix, otro del Atlético, y Núñez, pues Celta. Siguiente, venga, pues para Ethan, venga, a ver si nos toca también el Balón de Oro aquí. Ethan, por cierto, como veis este año, es que yo alguna vez intento abrir los sobres así y es imposible, o sea, es imposible abrirlos así por arriba, ¿sabes? Está como muy bien pegado. Y es imposible. Gracias, Manuel, por suscribirte. Que alguna vez lo he intentado y el año pasado alguno lo abría así, pero este año es imposible. También te digo que este año se abren bastante más fáciles. Tenemos a Beliz del Sevilla, Gastón Álvarez, Sigan Coffee Diabólicos del Dobic. Madre mía, ya no sé lo que digo. Y nada de nada. Dudo que tenga a Sabini y a Rodrigo autógrafo doble. Lo he visto alguna vez, pero se ve bastante poco. 2 sobres más por likes. Madre mía, 740 likes. Wow. ¿Cuántos suscriptores tenemos? Porque he visto que se ha suscrito alguno que otro. Pues 2 sobres también por suscripciones, porque hemos llegado a los 89.635. Sé que no vais a llegar a los 90.000 suscriptores, porque ya en ese momento creo que llevaríamos demasiados sobres abiertos y abrir una caja ahí yo creo que no conviene. Gracias, Hugo G, por suscribirte. Venga, pues este se lo dedico a Eric Marín. Venga, tenemos aquí a Luis García del Alavés, Ilaís Moriba, nuevo fichaje, Ledesma, Guantes de Oro, Carlas Pérez, Javi... Y Dani García, ¿qué fue de Javi, tío? En plan, al principio de temporada tenía muy buena pinta y luego nada. Hoy comemos, pues yo porque ya he comido, que si no cenamos juntos a este paso. Venga, para Miguel Ángel Huarte, con H, va, tenemos por aquí a Prados del Athletic Club, seguido de Mosquera, ahí está, del Valencia, Granada, Escudo, Pepe Reina, Pubil y Lázaro del Almería. ¿Qué vídeo, María? ¿Qué vídeo? Esto es un directo que se queda resubido. Quien se lo quiera ver resubido, debo otro sobre más por los likes. 750 ya likes. Venga, Cristian, pues venga, te lo dedico a ti. Estás ahí en la cuenta de tu madre. Este con la minya más mismo. Va. Tenemos por aquí a Rafa Benítez del Celta de Vigo, seguido de Pellistri, Batalla Nuevo Energy, Escudito del Madrid, Javi Guerra y Ter Stegen del Fútbol Club Barcelona. Pues para Nacho Pérez, venga también. Quedan solo 2 sobres. Un like para los 760. Tendríamos que añadir un sobre. Manuel Pellegrini por aquí del Betis, Arezo, Kirian, Rafa Marín, Nuevo Diamante, Luis Hernández, Muñain del Athletic Club. Gracias, Mónica, por suscribirte. Ojito, os voy a decir una cosa, ¿eh? Ahora mismo, la mejor baza que tenéis para que siga abriendo sobres
es que las 45 personas que no están suscritas al canal se suscriban, porque estaríamos a punto de llegar a los 89.700 suscriptores y tendría que abrir unos 15 sobres contando por llegar a los 89.700. Así que decirle a los que no estén suscritos que se suscriban, que es gratis. Venga, abrimos también otro por aquí. Vamos a acabar ya esta primera mitad de la caja. Hemos llegado a los 770 likes. Se lo dedico a Sergio Hernández, que quería uno de Bellingham, y estamos abriendo justamente uno de Bellingham. Así que a ver si nos da suerte. Tenemos a Agumé del Sevilla, seguido de Manu Sánchez, nuevo supercrack de Vitor Roque, no está mal, escudito del Cádiz, Sergi Roberto y Jeremy Pino. Gracias, Javier, por suscribirte. Se lo dedico a Arta el Ligón. Bueno, pues si eres un ligón, más motivo para dedicarte este sobre. Hemos llegado a los 780 likes, no paráis. Gai Caritano, Batalla, Rudiger, supercrack, Oliver, Cubo e Isco del Betis. Último sobre, os debo dos todavía, pero estáis ya en la cuerda floja, ¿eh? Mira, dice Eddie, pues para Eddie, va, Eddie, Lucas Romero, nuevo fichaje, José Bordalás, David García, influencer, Joao Cancelo, Alex García y Vesga. Os debo un sobre por llegar a los 780 likes. Os debo, ¿qué más? Buah, habéis llegado a 600, madre mía, 3 por los suscriptores, porque habéis llegado a los 89.650. Si es que hay mucha gente que no está suscrita al canal, que está viendo el directo ahora mismo, más de 200 personas en directo, más de 790 likes, que os debo otro por los likes, madre mía. O sea, mirad, o sea, se acaban los sobres y de repente tengo 5 en la mesa. O sea, ¿pero qué me estáis contando, tío? Venga, va, pues nada, a abrir, no queda otra. Venga, para Juanito23Gaming, se lo dedico. Venga, Juanito, vamos a ello. Tenemos por aquí a Xavi Hernández con el FC Barcelona, seguido de Ongla. También tenemos por aquí a Correia, De Frutos con el Rayito, Mumin y Ruger con el Cádiz. Siguiente sobre. ¿Quién quiere el sobre? Va. Pues para L.A.S. Las. Bueno, las. Gracias, Mayra, por suscribirte. Basketball Stars. Vamos a ello. Tenemos a Becker con la Real Sociedad, seguido de Siarriat, Energy de Azpilicueta, Unai Gómez, Valent y David López con el Girona. Y vamos a llegar a los 800 likes, así que voy a tener que poner más sobres encima de la mesa, me da a mí. Vale, a ver un segundito que cambie esto. Vale, para que vaya un poco más lento el chat. Se lo dedico a Pep Junior. Pep Junior, hemos llegado a los likes, un segundito. Sí, vale, 800 likes, tengo que daros dos sobres extra, uno por llegar a los 800 likes y otro por llegar a los 800 likes, porque ya sabéis que cada vez que cambiemos de cifra os doy uno extra. En los suscriptores son 5 extras, o sea, imaginaros. Rafa Marín y David Soria. Ay, 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 ay. Voy actualizando también los suscriptores. Ya somos 89.660, se os está yendo la olla con el tema de los suscriptores. Es que es lo que os digo, o sea, cuando yo digo que hay casi 300 personas en directo y que un 30% no están suscritas al canal, es real, o sea, no me lo estoy inventando. Hay un 30% que no está suscrito al canal, que ahora mismo me puede destrozar a abrir sobres. Vamos a por ese autógrafo, dice Cristina, pues vamos a por ello, a ver si tenemos suerte y nos toca, va. Ahí tenemos a Mauricio Pellegrino, Jason, Luis Rioja, influencer, seguido de Prados, nuevo diamante, Dopic y Gaby con el FC Barcelona. Este se lo dedico a Mía, que quiere que le dedique el sobre con hit. Pues bueno, eso dependerá de la suerte, no de mí. Valeri del Girona, a ver si sacamos el hit. Nacho del Madrid, Gumbau. ¿Cuántas veces nos ha tocado Gumbau este, tío? Venga, dice Sergio que nos toca autógrafo si le dedico el sobre. Pues a ver si es verdad. O sea, no me ha tocado autógrafo en todo el año. Dudo que nos salga encima en directo, pero sería meramente épico, la verdad. Fuerza 4 del Sevilla, Rubén Alcaraz y Mar Roca para finalizar el sobrecito. Madre mía, 820 likes ya, pero chavales, esto ya sí que no me cuadra. O sea, hay 270 personas en directo y hay más de 800 likes. Tío, esto es una barbaridad, ¿sabes? O sea, quiero decir, ¿qué estáis haciendo? O sea, decidme el truco, porque la próxima vez no hago esto, o lo pongo más complicado. O sea, hay gente que estará con la cuenta de su madre, de su padre y de todo el mundo dando likes, seguro. Ay, 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 venga, va. Si me lo dedica, dice Alejandro que si se lo dedico novia para todo el mundo, a ver si es verdad, va. Tenemos a Pablo, a Diego Pablo Simeone con el Atlético de Madrid, seguido de Bruno Méndez. La carta Champions, me he cagado. Me he cagado la carta Champions, bueno, para empezar, novia para todo el mundo. Y segundo, la carta Champions del FC Barcelona, chavales, que me he cagado porque pensaba, he visto esa parte blanca y he dicho, ya está.
Ya está, es el autógrafo, encima en directo, pero no, qué pena. Ah, qué pena, qué pena. Cartita Champions por aquí con el Fútbol Club Barcelona. Ah, qué pena, qué pena. Wow. Wow. Te lo juro que cuando he pasado la carta pensaba que iba a ser autógrafo. Ah, bueno, venga, va, pues otro hit más. Tampoco nos vamos a quejar, aunque no sea de actualización. Y tenemos por aquí el resto del sobre, que obviamente pues, es una castaña. Venga, se lo dedico al hijo de Pablito, a ver si nos da suerte. Madre mía, ya 850 likes. Debo 3 sobres por los likes. Ahora actualizamos en suscriptores también. Pero me estáis dando miedo. Becker, errando por aquí, Fran Beltrán y Melero de la Almería. Debo 3 sobrecitos por los likes. ¿Y cuántos suscriptores somos? 89.665. Otro por suscriptores. ¡Wow! ¡Wow! Venga, pues nada, a seguir abriendo. Tenemos a Lamine Yamal. Se lo dedico a Diego Canal Novoa. Vamos a ver si suerte. A ver si suerte. Juanmi por aquí. Marcelino García Toral. Escudito del Barça. Mafeo Darder y Jauma. Siguiente se lo dedico a Aitor, que dice que si se lo dedico sale Messi. Pues a ver si es verdad. Tenemos a Íñigo Pérez del Rayo. Manquillo, nuevo fichaje. Baba. Diabólicos del Atlético. Diego López y Puertas del Granada. Alejandro Mariano. Pues venga, te lo dedico también, Alejandro. Tenemos por aquí a Altimira con el Villarreal, seguido de Lucas Vázquez, Gavi Supercrack, seguido del escudo de la Real, Julián Araujo y Antonio Blanco del Alavés. El Control Gamer 103, para ti, este sobre de Jude Bellingham. Hoy te va a salir autógrafo, dice Javier Salamanca. Si no nos ha salido ya a estas alturas, sinceramente yo ya la esperanza la he perdido un poco. No lo voy a engañar. Fally, Tchouaméni y Capué del Villarreal. Si no se lo dedicas a nadie, te toca algo bueno, dice Cristina. ¿Verdad? No, este no se lo digo a nadie. No se lo digo a nadie, este para nadie. Lozano, Mitchell, Borja Mayoral, nuevo supercrack, Jan Couto y Geray y Petzela para finalizar el sobrecito. Si te sale Simeone, es hit, dice Sfern. ¿En serio? ¿Ahora es con Simeone? Uno más por los 860 likes. ¿Alguna vez te ha tocado Cristiano? Sí, Cristiano Memory nos ha tocado. Y Messi Memory nos ha tocado en el short de hoy, ¿eh? En el vídeo corto de hoy nos ha tocado Messi Memory haciendo un buscando autógrafos originales. Nos ha tocado Messi Memory ahí. Mucha suerte, la vamos a necesitar, Juanito. Tenemos aquí a Guedes, Carlos Vicente, Iván Martín, nuevo influencer, Escudito del Betis, Rubén Peña y Ocampos. Siguiente sobrecito. Tenemos por aquí, estos sobres son de la cromería, que nos lo pregunta por ahí Alicia, son de la cromería. Evidentemente, yo no me gastaría tantísimo dinero en Adrenalin, sobre todo en las aperturas tochas, ¿no? Aún así, llevo gastado bastante esta temporada, bastante más que años anteriores. Vamos a hacer una pausa, vamos a hacer una pausa. Estamos ahora mismo solo con un sobre encima de la mesa. Bueno, venga, se lo dedico a María Ruth, ¿vale? El último sobre que tenemos por aquí. Y ahora mismo no tenemos sobres para abrir, así que depende de vosotros. Yo que vosotros le metería un empujoncillo, porque ahora mismo estamos sin sobres y eso implica en el que en algún momento dado vamos a tener que dejar de abrir sobres en caso de que no lleguéis a los suscriptores. ¡Ojo, José Manuel! ¿Qué tal? Madre mía, lo que te estás perdiendo en el día de hoy. No sé ni cuántos sobres llevamos abiertos ya, pero esto está siendo bastante chulo y tocho a la vez. Mientras, aprovecho para recordaros que dejéis el like, que os suscribáis si queréis que siga abriendo sobres, no hay más. A ver, ¿dónde está la caja que he abierto? Ah, aquí. Vale. Esto no está por abrir, eso no está abierto, evidentemente, pero tampoco es vuestro todavía. Dependerá de los likes y los suscriptores que os unáis al canal ahora mismo. O sea, es así. Mira, ya debo uno por los likes y seguramente por suscriptores también, pero tengo que mirarlo. Bueno, no, 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 no. Es que esto era lo que más me temía del directo. José Manuel acaba de regalar un miembro y eso implica. Madre mía. A ver, yo es lo que os he dicho, ¿eh? Yo es lo que os he dicho. Bueno, Lamine Yamal es miembro del canal, encima se lo ha regalado Lamine Yamal, o bueno, le ha tocado Lamine Yamal. A ver, aquí hay una cosa que no sé si habéis visto abajo, que por cada miembro del canal nuevo son 5 sobres extra que tenemos que abrir. Así que ya ha venido José Manuel, que era algo que me temía que podía pasar. Entonces, estos sobres
Esto agradecérselo a José Manuel, que acaba de regalar un miembro. Y os debo 2 por los likes, que hemos llegado a 880. Y vamos a recargar los suscriptores, porque igual tengo que abrir una caja nueva. Pues no, suscriptores no debo ninguno, ¿vale? Pues de momento, esto es lo que tengo por abrir. Así que, pues nada, manos a la obra. Si es que no hay más. O sea, esto es abrir y abrir, madre mía. Gracias, José, dicen por ahí. Queda... Vale, sí. A ver, voy a tener que abrir una caja nueva seguramente. Voy a tener que abrir una caja nueva probablemente. Porque estamos a punto de llegar a los 890 likes, por lo que estoy viendo. Vale, por cierto, ¿cómo ha quedado el Celta? 0-0, ha quedado el Celta. Y el Girona acaba de empezar, ¿no? Contra el Betis, vale. Venga, ¿quién quiere que le dedique los sobrecitos? Bueno, por supuesto, el primero para José Manuel, que acaba de regalar un miembro. Esto es cine total, esto es cine total, como dice José Manuel. El primero va para él, que ha regalado el miembro a la Lamine Yamal, y gracias a él estamos abriendo 5 sobres extra. Tenemos ahí a Blin, Nuevo Energy, Estuani, Abde, del Alavés, y Raskovic, del Mallorca. Venga, este se lo dedico a Gabriel Santiago. Venga, pues para Gabriel Santiago. Vale, ahora se lo dedico a Simba. Ceballos, Escudito del Villarreal, Moleiro, Brereton y Joselu. Se lo dedico al gato de un suscriptor, Simba. A ver si nos da suerte. Venga, a ver si nos da suerte. Vamos a por los dobles autógrafos. Mira, yo con que toque un autógrafo, no voy a exigir que sea doble, ¿eh? Con que toque uno, ya me doy con un canto en los dientes, la verdad. Lamine Yamal, precisamente. Y venga, siguiente, va. Para Bayel. Gol de Isco, no me fastidies. ¿Ha metido Isco? Dime que no, tío, que tengo medio equipo del Girona en el Fantasy. O sea, me perjudicaría bastante. Ilías, actualización. Gastón Álvarez, Parejo por aquí. Fuerza 4, Lejeune y Mario Hermoso. En esta caja te ha salido Simeone y te había salido Hit. Mira, hemos llegado a los 890 likes, así que el último sobre que tenía por ahí de la anterior caja lo dejo por aquí y dependerá de vosotros. No, no he metido Isco, ¿no? Dependerá de vosotros el abrir más. Pero de momento tenemos esto pendiente. No, no me sale nada de Isco, chavales, no me mintáis. Falta de Isco a Sigankov. Me he metido ahí y es lo primero que me ha salido. Bueno, venga, se lo dedico a Jaume García. Me gusta mucho esta temática de directos. Pues José, tío, me he levantado hoy y he dicho, buah, voy a hacer esto, a ver qué pasa, a ver qué surge. Que he visto que tenía unas cuantas cajas de adrenalina y digo, ah, no creo que me las agoten todas. Pues va camino del directo de que se agoten, la verdad. O sea, imagínate. Pero bueno, sí, no, esto quizá tendría que haberlo avisado y seguramente abriríamos, no sé, 400 sobres seguramente en directo. Porque ahora mismo yo creo que vamos a por 150 o así, pero bueno. Tenemos a... Venga, para... a el Oscar, que si se lo dedico, sale un hit. Pues a ver si es verdad, Oscar. Tenemos a Gaizka Garitano de la Almería, seguido de Nacho Vidal, Energy de la Almería también, Yarem Subnuevo Diamante, y acabamos con RDT. Voy a actualizar suscriptores. ¡Ojo! ¡Ojo! Tenemos menos suscriptores he actualizado y se ha borrado gente. ¡Wow! Vale, pues bueno, de momento en suscriptores ya vemos que está parada la cosa. Eso significa que ya en breve puede que finalice el directo. No sé cuánto. Llevamos una hora y media de directo. A ver, llevamos una hora y media abriendo sobres, ¿eh? Que me parece bastante. Yo había predecido eso, más o menos. Estar una horita y poco, como mucho. Puedes venir a Móstoles el domingo. Yo antes trabajaba en Móstoles. Bueno, trabajaba. Estaba de prácticas en Móstoles. Ahora ya no. Antes iba bastante por ahí. Venga, se lo dedico a Ultimate y Onel. Pues venga, tenemos a Shimi Ávila, seguido de Rubén Baraja, de la Torre, Influencer de Sanzet, Lecue y Torró. Madre mía, José Manuel, que ha regalado... ¿por qué sale así esto? Si antes salía de otra forma. Ahí está. Ha regalado otro. Ha regalado otro. Ha regalado otro miembro, el amigo José Manuel. Así que me da a mí que vamos a tener que abrir otra caja más. Además que os debo algún sobre por likes. Un segundito, chavales. Que se me han caído varios sobres al suelo y ya no caben en la papelera. Entonces voy a intentar que quepan. Porque claro, esto es lo que no veis. Todo esto es lo que no veis de las aperturas que tengo que hacer de muchos sobres y tal.
todo esto lo saltáis. O sea, claro, esto, el recoger, pero claro, aquí en directo no puedo, no puedo no recoger. No sé ni cuántos sobres tenemos ahora mismo abiertos aquí en la mesa, pero pues no, ya es. Madre mía, José Manuel me va a dar el día. Es mejor donarte a ti que a Digi Mario, claro, si quieres verme sufrir, si quieres verme sufrir, José Manuel, sí, sí, mejor a mí, claro, obviamente. A ver, sí, José Manuel me da a mí que va a hacer que abramos el solito media caja, por lo menos, a este paso. A ver, abrimos la caja, ahí está, y José Manuel ha donado 5 miembros, o sea, yo solo por lo que está haciendo José Manuel, deberíais suscribiros todos al canal y apoyar de manera gratuita, que José Manuel se está dejando pasta y los que podéis hacerlo de manera gratuita no lo hacéis. Tenemos 918 likes, tenemos que un sobre por los 900, otro por los 900 y otro por los 910. Y voy ahora a ver la gente que se ha suscrito al canal, si es que hay alguien. Que sí, jolín, que sí hay alguien. Ha subido, han subido 12 de repente. Pues nada, 2 sobrecitos extra. Madre mía, chavales. Oh, yo quiero ver, insisto, el Arsenal. Por favor, el Arsenal City lo quiero ver, ¿vale? Por favor, a las 5 o así, dejad de dar like, dejad de suscribiros y toda la movida, ¿vale? Yo este partido, ¿cómo va el Liverpool a todo esto? Yo este partido lo quiero ver, ¿vale? O sea, yo el City-Arsenal, por favor, quiero verlo, ¿vale? Así que cuando sean las 5 por ahí, dejamos, dejad de suscribiros, ¿vale? Os lo digo, os lo pido. Venga, va. Venga, pues nada, ¿quién quiere que le dedique el sobre? Bueno, por supuesto, a José Manuel. Todos los sobres van dedicados a José Manuel, porque si toca algo ya va a ser gracias a José Manuel, está claro. Tenemos a Sócrates, del Betis, Witsel, Budimir, que por cierto, lleva 16 goles Budimir, una barbaridad de goles este año. Parece una locura. Vale, tenemos por aquí, bueno, espérate, que hemos llegado a los 920 likes también, así que otro sobre más. Y este se lo dedico a Oliver. Venga, pues para Oliver. Son las 4:30, sí, 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 calma. Víctor Roque, pero ya sabéis que a pesar de que vengan Víctor Roque y Javier Aguirre, ahora ya no hay hit, curioso, en esta nueva tanda de cajas que pillé el otro día, bueno, me dejaron el otro día, mejor dicho, en la cromería. Ya han sacado la Dreambox, me da a mí que no, venga, este se lo dedico a Jose. Tenemos a Mauricio Pellegrino y atención porque ha asomado algo, por ahí, Jailson por aquí. Quiero que ahora mismo todo el mundo diga qué cree que nos ha salido por aquí. ¿Qué cree que nos ha salido? ¿Será un hit de segunda edición o de primera? ¿Segunda edición o primera? Vamos a ello. Vamos a ello. ¿Segunda edición o primera? Antes, escudito del Sevilla. Vamos a ello. Vamos a ello. Hay algo aquí interesante. Hay algo aquí interesante. Fantástica, fantástica. Todo el mundo dice fantástica, invencible. De primera... ¡Fantástica! Pues sí, debe ser que lo habéis visto, ¿no? Habéis visto el colorcito rojo, ¿no? Por algún lado, yo no lo he visto. Pues ahí está, la cartita fantástica, efectivamente. Bueno, es hit de segunda edición, no es mi favorito, la verdad. Yo prefiero que toque Bellingham, que no nos ha salido, o Nico Williams, pero no está mal, la verdad, no está mal. Ahí está, cartita fantástica de segunda edición, que ya aquí me empiezan a no caber los hits. Así que, bueno, eso es buena señal también. Todo el mundo diciendo a José Manuel que es el mejor, que grandes. Venga, siguiente sobrecito, Jude Bellingham. Un sobre más por los likes, madre mía. Cuando lleguemos a los 1000 likes, voy a subir lo de los likes, ¿eh? Porque está muy chetado. Voy a poner 20 likes, ¿eh? Que lo sepáis. Más que nada porque, joder, ya 1000 likes me parece una barbaridad. O sea, así que os daré 5 sobres extra por los 1000 likes, pero tendré que subirlo porque si no... ¿Cuál dirías que es el precio base de una memory? No lo sé, no lo sé, la verdad. De momento no he comprado ninguna, pero si queréis memories y tal, lo podéis comprar en la cromería, que los venden ahí. Los que he sacado yo en sobres, pues los podéis comprar ahí. Mira, dice José Manuel, para la gente que me diga que los una, no puedo, es aleatorio. Pues para que lo sepáis, José Manuel no elige a quien quiere regalarle el miembro, ¿vale? Es completamente aleatorio, ¿vale? Que lo sepáis. Bastante que encima los está regalando, que al final pues es suerte. Venga, siguiente. Para Sonia. Pues venga, para Sonia con la Minya mal en portada. Tenemos por aquí a Johnny Cardoso con el Betis, seguido, pues mira, de Yagoba Arrasate y de Pablo Fornals, también con el Betis nuevo supercrack. Arribas, Grave y Oscar Valentín. Siguiente, tenemos a Javi Guerra.
Se lo dedico a Ferran, que dice que si se lo dedico toca un hit, a ver si es verdad. Pablo Fornás, nuevo fichaje, seguido de Manuel Alguacil, Sergio Ruiz, Rodrigo Supercrack, Sergio Ramos y Perrone. Yo, por favor, lo de que haya salido Bellingham Momentum me ha tocado un poco las narices. Hola, Ricardo, desde Portugal. Pues venga, vamos a dedicárselo al portugués que está aquí con nosotros, Eric Bailey, seguido de Juanlu, guante de oro de David Soria, Sierra, nuevo diamante, Gonzalo Villar y Ristich del Celta de Vigo. Otro sobre que tengo que meter más por los likes. Vamos a ver los suscriptores, porque encima estamos a punto de los 89.700. Estamos en 89.687. O sea, tengo que añadir uno por suscriptores. Si llegamos a los 89.700, tengo que añadir 5 sobres extra. O sea, madre mía, no vamos a acabar hoy. El siguiente se lo podría dedicar a mi perrito, que ya tiene 14 años y hemos ido a dar un paseo. Por supuesto, José Manuel, lo que tú me digas, este para tu perrito. Vamos a ello, con Bellingham en portada. Vamos a ver si nos da suerte. Tenemos a Morales, del Villarreal, seguido de Javi López, Iñaki Williams, supercrack, escudito de la Real, Iván Martín y un Latasa en mal estado por ahí arriba. Se lo dedico a Marlo, a este, va, a ver si suerte. ¿Qué año dirías que ha sido el mejor de Adrenaline? Buah, pues buena pregunta. Buena pregunta, ahora mismo no sabría decirte, yo creo que tendría que pensarlo, la verdad, tendría que pensarlo. Mejor año de Adrenaline, voy a mirar ahí atrás. Uf, es que a mí las primeras temporadas me gustaban mucho, tío, tengo que añadir un sobre por los likes otra vez. Las primeras temporadas me gustaron muchísimo, tío, pero yo creo que el auge de Adrenaline fue de temporada 2016 o 17, pero que a mí me gustasen seguramente 2010, 2011, 2012, esas, las primeras. Menos la primera como tal, porque esa no la llegué a disfrutar tanto, las otras, para mí, claro. Venga, siguiente, a Mateo, pues a Mateo va, Iñaki, que es Iñigo, siempre me lío. Mar Roca por aquí del Betis, Depay, Gené y Blind del Girona. El mejor FIFA fue el 17. De hecho, creo que fue mi segundo. No fue mi segundo FIFA, sería mi tercero o cuarto. Pero yo también fue el que más me disfruté, que fue la primera vez que salí al FUT Champions. Yo soy Sekun, ahí está, gracias por suscribirte. Ongla por aquí, Miquel Merino, te lo dedico por suscribirte. Oriol Romeo, Yarenchuk y Guevara del Alavés. Siguiente, tengo un perro que se llama David, pero como tienes un perro que se llama como yo, pues venga, se lo dedico a tu perro. No me gusta que los nombres de perro que sean como personas, la verdad. Me gustan que sean más inventados o personajes de series o cosas de estas, la verdad. Pero bueno. Venga, este se lo dedico a mi madre, que dice Cristina que se lo dedica a mi madre. Antes tengo que añadir otro sobre más por llegar a los 960 likes. Y vamos a ello. Este de Bellingham para mi madre. A ver si hay suerte y nos da suerte mi madre. Iba a decir la nuestra, pero no, es solo la mía, que yo sepa. De Jong, Pacha Espino, Abde y Unai Simón. Bueno, madre mía, ahora se está suscribiendo todo el mundo. Me da miedo actualizar porque seguramente ya hayamos llegado a los 89.700 porque estáis zumbaos y me vais a hacer abrir 5 sobres extra, ¿verdad? Tengo un conejo que se llama Quevedo. Pues para tu conejo que se llama Quevedo, así de simple. Simple y sencillo. Quevedo, como el cantante. Tenemos a Vermeeren por aquí, del Atlético de Madrid, seguido de Carleto Ancelotti, Greenwood Diamante, Domínguez, Larsen y Kylian de la Unión Deportiva Las Palmas. Y último sobre antes de echar nuevas cuentas. Vamos a ver qué nos toca para Unai. A ver, el último sobre de momento. Ahora tengo que actualizar un poco los datos. Tenemos a los dos Mosqueras, Morata, Samu Morodión con el Alavés, Dimitrovic y Fernando de la Almería. Vamos a actualizar. De likes no os debo nada, ¿vale? Likes no debo nada. Suscriptores debo el de los 89.690, el de los 95, y estamos a 5 suscriptores de los 89.700, que esto implicaría añadir 6 sobres ahora mismo. Así que voy a recoger un poco esto y depende de vosotros. Pero Falcao no está chetado, ¿no? Ya, José Manuel. Ya no está chetado, ¿verdad? Vamos a recoger esto. Vamos a ver. Suscribiros, aprovechad porque son 6 sobres. Extra para abrir. Entonces, en fin. No hay nada mejor que eso. A ver.
segundito, esto ya aprovecho y recojo rápido. Vamos allá, tenemos por aquí, esto por aquí. Jolín. Un segundito, chavales, un segundito. Así y ya está. Vale, gracias querido tú por suscribirte. Vamos a por ello. Voy a hacer la actualización. Bueno, os debo uno por los likes porque hemos llegado a 970. Cuando lleguemos a los 1000 likes, voy a subir el tema de los likes. Va a aumentar, va a ser más complicado conseguir sobres por likes porque si no vamos a estar aquí hasta mañana. Y no os miento. Es más, lo siento, pero tengo que retirar un sobre. Esto no nos ha pasado hasta ahora, pero hemos pasado de 89.695 suscriptores a 89.693. Así que retiro un sobre, no me lo puedo creer. José Manuel, ya, ya. Sé que quieres ver cine, sé que quieres que me toque un autógrafo en directo, pero por favor, ya. O sea, no, no regales más miembros. No regales más miembros. Ey, ¿qué ha pasado? Ah, vale, vale, pensaba que se me había caído el directo. No regales más miembros porque si no me vas a tener abriendo sobres hasta mañana. Tengo que añadir 5 por José Manuel, que esto ya me parece de locos. Y si es que la gente se puede suscribir gratis al canal y no se suscribe. Si hay, ¿qué? Ahora mismo, espérate, ¿cuántos hay sin que estén suscritos al canal? 37 que no están suscritos al canal. O sea, sería hacer así, pum, ala, 89.700 y no quieren, pues allá ellos. Demasiado haces, demasiado haces. Venga, pues nada, vamos a abrir los de José Manuel. ¿Esto lo repetiré algún otro día? Pues la verdad es que no creo, la verdad. O sea, ha sido todo muy improvisado y hemos abierto demasiados sobres hoy. Pero creo que si hubiese avisado en un vídeo de que íbamos a hacer esto, se hubiese podido liar muchísimo. Así que mejor lo que hemos hecho, yo creo. Venga, para José Manuel, que ha vuelto a regalar otro miembro más. Menudo crack. Tenemos aquí la nueva Fuerza 4, a Yoce y Pedri del FC Barcelona. Ven a Murcia. Iría a Murcia, pero tendríais que hacer un car show o algo. Espérate, que añado uno más por los likes. 980 ya. Madre mía. Vale. Y vamos a por el siguiente sobrecito. Tenemos, a ver, grande José Manuel, qué grande. Es que debería dedicar... Los 5 sobres es como si estuviese comprando él los sobres realmente. Se los tendría que dedicar a él, así que todos para José Manuel, todos los sobres estos. Gracias, quien se acaba de suscribir. Otro sobre más por los likes. Si llegamos a los 1000, os abro 5 sobres extra, cortesía de la casa, pero aumento el reto, ¿eh? Aumento el reto porque si no nos tiramos aquí hasta mañana. Gracias, El Riviño, por suscribirte. De hecho, ya está subido. Ahora cada 20 likes es un sobre, cada 20 likes... Cuando lleguemos a los 1000, ¿se ha apagado la cámara? No, no. No, 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 está aquí la cámara, ¿verdad? No me fastidies. ¿La Dreambox saldrá esta semana? No creo, no creo. Podría ser, pero no creo, la verdad. Ojalá. Venga, voy a esperar. Vamos a llegar a los 1000 likes. Vamos a verlo todos juntos esto. Vamos a llegar a los 1000 likes. Dadle like, es muy simple. Si tenéis así esto, pues le dais y ¡pum! Vamos a llegar a los 1000 likes y añado 6 sobres ahora mismo, ¿eh? No me dejéis mal. No me dejéis mal, ¿no? No me dejaréis mal. No me vais a dejar mal, ¿verdad? Ahí está, 1000 likes. 1000 likes, madre mía. Pues nada, lo prometido es deuda. Uno por llegar a los 1000 likes y 5 extra porque os he subido la penitencia. Ahora es cada 20 likes un sobre. Ah, lo malo es que al haber 1000 likes... No voy a poder ver... ¿Vosotros podéis ver cuántos...? O sea, ¿vosotros veis la cantidad de likes que hay ahora mismo? En plan, si hay 1003, por ejemplo, ¿sale o no sale? Es algo que no he tenido en cuenta, ¿eh? No, no sale. No, no sale. Vale, pues hacemos una cosa. A ver, obviamente la penitencia la subo igual, ¿vale? La subo igual, la penitencia. Pero hacemos una cosa... Como es cada 20 likes, cuando lleguemos a 1100 likes, abro 5 sobres. Y ya está, es la única manera que tengo para comprobarlo, ¿vale? Hacemos eso, ¿vale? Cuando lleguemos a 1100, pues abro los 5 que corresponderían, ¿vale?
Cada miembro igual 25 sobres, José Manuel, se nos va la olla, entonces, se nos va la olla. Gracias, Aymar, por suscribirte. Ahora miro si debo algún sobre por suscripciones. Antes vamos a seguir abriendo, va. A José Manuel le tenemos que dedicar un hit, tío, que se lo merece. Venga, va, tenemos aquí a Gorosabel, Ruiz de la Garreta, Neva e Ignasi Miquel. Si sale Maulino, entrenador, puede ser que salga hit. ¿Quién es Maulino? Mira, Vallés por aquí. Escudo del Atleti y el otro Vallés también, el básico. Venga, un sobre a tu hermano Marcos. Va, un sobre a tu hermano Marcos. Venga, tenemos aquí a Xavi Hernández, plus entrenador del Barça. Onga, nuevo fichaje. Comesaña, Gumbau. De verdad, Gumbau yo creo que es el tío que más ha salido. Mira, y Jude Bellingham, que sé que a muchos de vosotros os gusta Bellingham. Pues ahí está. Por supuesto, tocadito, ¿eh? Ahí está. No sé qué pasa en los... el último cromo de cada sobre casi siempre viene tocado, tío. Es rarito. Ven a India. Me pillo un poco lejos, la verdad. Vamos a Valencia, ya sabéis. Vamos a Valencia la semana que viene al Car Show. No os olvidéis, el 5 y 6 de abril. Quien sea de Valencia, obligado a venir. Ahí está, os lo vais a pasar bien, hacedme caso. Tenemos por aquí a Lozano, nuevo fichaje, seguido de Michel, entrenador, Víctor Roque, nuevo supercrack, Sierra, nuevo diamante, Guaita y Sadik del la Real Sociedad. Tenemos por aquí a... Sí, yo ojalá pudiese irme a todo el mundo. ¿Cómo que dentro de 15 minutos empieza la semana? Empieza a las 5 y media, ¿eh? No me fastidies. Venga, pues este se lo dedico a Jorge Zaragoza, va. Galán, Bitzel, Maxi Gómez, Fran Pérez, Trejo y Van der Heijden del Mallorca. Venta a Cádiz. A Cádiz vine, fui el verano pasado. Venga, pues para Mario, este para Mario, Moldovan, Alexander Medina, Carvajal, Ramos, Supercrack, Andrea Almeida y Ozcazar. Voy a recargar los suscriptores, a ver si hay alguno nuevo. Tenemos por aquí, madre mía, pero si hemos llegado y no me aviséis a los 89.700, chavales. 89.700, 5 sobres más por llegar a los 89.700, 5 sobres más, 1, 2, 3, 4 y 5... Y por llegar a los 89.705. ¡Madre de Dios, chavales! ¡Madre de Dios! No sé cuántos sobres llevo. Pensaba que alguien estaría contando. Creo que no. Pero a ver, si llevamos 1.000 likes, hemos abierto 100 sobres solo de likes. Y de suscriptores, pues... Por ahí también, yo creo, ¿eh? Habremos abierto 200 likes. No es coña, ¿eh? Venga, pues nada. Se lo dedico a José Pro Gamer. A ver si nos da suerte. Vamos a ello, tenemos a Crespo, nuevo fichaje del Rayo, Javi López, actualización, Energy de Osasuna, escudito del Mallorca, Raúl García, Lamela del Sevilla. Siguiente sobrecito, vamos a ver qué tenemos por aquí, Becker de la Real Sociedad, seguido por Siar Riad, Kepa, guantes de oro, escudito del Getafe, Portu y Pedraza. Haz un abriendo sobres de la temporada 2012-2013, ojalá, tío, pero si es que la cosa es encontrar los sobres. Ojalá. ¿Os gustó la apertura? Quiero que me digáis, ¿os gustó la apertura retro que os hice ayer? Ponedme en los comentarios, ¿os gustó sí o no? Voy a hacer una encuesta y todo. A ver si os moló. ¿Os gustó la apertura retro? ¿Queréis que haga otra? ¿Queréis que haga otra apertura retro? La verdad que eso lo tenía guardado ahí de cuando salió en su día, que no lo abrí porque ya había acabado prácticamente la colección y dije, pa. Me lo guardo por si algún día me apetece abrirlo solo. Y lo vi y dije, venga, no tenía nada que subir el sábado y dije, venga, lo abro y así tienen el vídeo el sábado. Y la verdad que me lo pasé bastante bien, me lo pasé bastante bien. Lo que pasa es que me gustaría hacer una apertura aún más retro. Venga, esto se lo dedico a José Manuel, que está por ahí comentando y ya ha regalado 3 miembros en el día de hoy. Bastante ha hecho y ha hecho que esto, vamos, se avive de una manera monumental. Este se lo dedico mientras a David Stambel 51. Que tenemos ahí a Diego Pablo Simeone. Antes había dicho uno que si salía Simeone tocaba hit. A ver si es verdad. ¡Pues hit! ¡Oh! ¡Madre mía, qué hit! Efectivamente, Cristiano Ronaldo del Real Madrid. Memory espectacular. Ahí está en vivo y en directo, sin trampa ni cartón. Efectivamente, el Cholo nos ha dado suerte. Y ahí tenemos al bicho Cristiano Ronaldo. Memory Balón de Oro con el Real Madrid. Espectacular, chavales. Espectacular. ¡Qué sobrazo! Esto gracias a José Manuel, que ha hecho que abramos 15 sobres extra. Igual, si no hubiese venido José Manuel, ya habríamos acabado el directo, así que agradecérselo a él. ¡Vaya pedazo hit!
acabamos de sacar en vivo y en directo. Buah, ojalá esto, pero con un autógrafo, tío. Sería increíble. Todo el mundo sigue en los comentarios. Ahí está. Enormes, enormes. Buah, pues ni tan mal, ¿eh? Ni tan mal este Cristiano. Tío, con la cantidad de hits que llevamos, me da miedo saber los sobres que hemos abierto, ¿eh? Me da miedo saber la cantidad de sobres que hemos abierto con este Cristiano Ronaldo. Espectacular. Espectacular. Es más, voy a hacer una cosa. Esto que me vino en la Mystery Box que abrí de la cromería. Vamos a dejar el Cristiano ahí, que se vea. Increíble, ¿eh? Increíble este Cristiano Ronaldo. Espectacular. Ahí lo veis. ¡Wow! ¿Qué os ha parecido? ¿Qué os ha parecido? Increíble. Increíble. ¿Me puedes dedicar un sobre? Creo que te va... Ahora seguimos. Quiero que presenciemos el Cristiano Ronaldo porque... y así descanso un poco. Porque ha sido espectacular, ¿eh? Espectacular. Sí, es tuyo. ¡Wow! ¡Qué bueno! ¡Wow! Increíble. Increíble ese Cristiano. Voy a actualizar de suscriptores. Ya sabéis que de likes tenemos que ir ahora de 100 en 100. Si no, no podemos. Hemos llegado a 89.715, así que uno más. Vale, te lo dejo por aquí para ahora. Y wow, es bonito, ¿eh? Es que la mítica, la memory mola, tío. Mola. Mola mazo, tío. Encima sacar esto, tío, pues... quieras que no motiva. Te dan ganas de seguir abriendo, la verdad. Venga, pues dejo el Cristiano por ahí. Ahí, que esté todo el rato ahí detrás. No creo que saquemos nada mejor, sinceramente, pero wow. Increíble, sí. ¡Wow! No. Ya lo de los miembros... No, porque si subo los sobres de los miembros, José Manuel va a regalar más y no quiero. O sea, de verdad, José Manuel, por favor. Recuerda que he dicho que quiero ver el Arsenal City a las 5:30. Permíteme el lujo de verlo, por favor. Mira, os propongo un trato. Abrimos estos sobres que quedan aquí y los de la caja, que estos no los habéis conseguido todavía, ¿vale? Abrimos todo esto y nos vamos felices todos a casa, acabamos el directo, vemos el fútbol de chill y ya está, ¿vale? Yo os propongo eso ahora mismo, porque es que me da miedo tener que abrir otra caja más, porque no sé ni cuántas llevo abiertas. A ver, llevamos 4, esta es la cuarta caja, ¿eh? O sea, van a ser casi 200 sobres abiertos, me parece una barbaridad, pero bueno. Sí, queda mucho tiempo, ya te conozco a ti. En fin, nada, vamos a seguir abriendo sobres, a ver qué nos toca en el siguiente, pero yo creo que ya después de este Cristiano, difícil que mejorar, ¿eh? Íñigo Pérez, seguido de Manquillo, Gumbau, Diabólicos del Athletic Club y Singraven para finalizar de Las Palmas. ¿Se lo puedes dedicar a mi perrito? Venga, pues al perrito de Eric, que mañana cumple un año, pero decidme el nombre porque si no, ¿cómo se lo voy a dedicar? Lucas Romero, por aquí de la Almería, José Bordalás, Sigankov y Dopik, Sibera, Valverde y Traoré, de la Real Sociedad. Venga, este se lo dedico a Pablo DF. Vamos a ello. Tenemos a Manuel Pellegrini, del Real Betis Balompié, Arezo, Diabólicos del Real Madrid, Diego López, Zubimendi y Alex Baena del Villarreal. ¿No vayamos rápido? Sí, vamos a ir rápido porque si no, nos tiramos aquí hasta mañana. A ver, es que, o sea, quiero decir, yo puedo ir rápido abriendo sobres, pero da igual, depende de vosotros. O sea, cuanta más gente se suscriba, más sobres voy a tener que abrir. Los abra rápido o despacio. O sea, eso es así. Si los abro rápido, más sobres veis en menos tiempo. Pero al final depende de vosotros realmente. O sea, yo porque abra los sobres rápido, no voy a abrir menos sobres. Si de repente llegamos a 90.000 suscriptores, además os he dicho que tengo que abrir una caja entera. O sea, imagínate. Venga, siguiente. Anor juega. Vamos a ello. Tenemos a Gabriel Paulista con el Atlético de Madrid, nuevo fichaje. García Pimienta, Luque Bacchio, Darder Influences, Modric y acabamos con Camello del Rayito. Me gustaría saber la cantidad de likes que hay porque sé que os debo sobres por likes, pero hasta que no lleguemos a los 1.100 likes no podemos, no os puedo abrir los sobres de los likes, chavales. Así que dar like más que nunca. Si queréis que abramos sobres de ese modo. Ahora hemos llegado a los 89.720, así que añado un sobrecito más y vamos a por el siguiente. ¿Me das a Cristiano? Hombre, obviamente no. ¿Cómo te voy a dar a Cristiano? ¿Cómo te voy a dar a Cristiano, tío? Venga, pues le dedico este sobre al Riviño, va, a ver si nos da suerte. Vamos, Riviño.
Vamos allá, tenemos por aquí a Altimira del Villarreal, seguido de Lucas Vázquez, Frenkie de Jong, Jarek, nuevo diamante, Brian de Zaragoza y Gabriel del Valencia. Por cierto, esto es lo que quedaba del resto del sobre de Cristiano Ronaldo, que no lo he enseñado. ¿A ti te sale todo su mella? ¿1135? Pues venga, bueno, es que no sé si es mejor añadir ahora o luego. No, tío, José Manuel, no. Chavales, no me lo puedo creer. No sabéis a quién le ha tocado lo del miembro. Me ha tocado a mí. Estoy... No lo puedo creer. Me ha tocado a mí el miembro del canal. No es coña. Este soy yo. No lo has hecho apuesta, de verdad. Me ha tocado a mí, ¿eh? Lo del miembro. Ese soy yo. Fuera coñas. Me acaba de llegar un correo y todo. Te lo juro. Mira, 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 José Manuel. Mira, ¿eh? Te lo prometo. Te han regalado una membresía. Has entrado a formar parte de la comunidad de la Bileti. Enhorabuena. Te han regalado una membresía... Supongo que dirá José Manuel por aquí o algo así. No, es que claro, de repente he visto... David Blanco se ha hecho miembro del canal. Y yo como, ¿qué? ¿Cómo que me he hecho miembro? Pero si estoy haciendo el directo. Surrealista. Esto ya de verdad no sé qué hacer. No sé qué hacer. Esto es surrealista ya. Esto es surrealista. Tócate las narices. Y me toca el miembro a mí. Como en el sorteo, sí, pero en el sorteo fue peor. Ah, tío, tengo que añadir otros 5 sobres por José Manuel. 5 sobres por José Manuel. Oh, Dios mío, qué risa. José Manuel, te voy a bloquear, a este paso, ¿eh? Si te bloqueo no puedes regalar miembros, ¿verdad? Eso es un vacío legal que igual en 20 minutos es un vacío legal que igual me interesa, ¿no? Silenciarte 5 minutillos para que no puedas hacer nada. No sé. José Manuel, ¿qué opinas? sí, Fútbol Live, me interesa eso. Dime que por qué lo cambias. Ponme un mensaje por Instagram y dime qué quieres a cambio, que sí que me interesan, que la simplicidad no pude llegar a tiempo este año. Miguel Gutiérrez y Alberto Moreno, bueno, todos estos dedicados a José Manuel, aunque realmente la creme de la creme que ha sido este Ronaldo ha sido gracias a José Manuel, porque hemos abierto muchos sobres extra gracias a los miembros de José Manuel. De hecho, gracias a José Manuel hemos abierto 20 sobres de Adrenaline XL que sin José Manuel no existirían, las cosas como son. Entonces, wow, para tener en cuenta, ¿eh? Venga, le dedico un sobre al perro de Gabriel que se llama Oreo pone, o Otero. A ver. Bueno, he perdido el comentario. Creo que era Oreo, pero bueno. Guedes, por aquí, nuevo fichaje del Villarreal. Si queréis lo de los likes, esperamos a llegar a los 1100. Lo veo mejor porque así añadimos 5 sobres de una tacada. A no ser de que nos hayamos quedado sin sobres en la mesa, que en ese caso sí que os pediría el número de likes que llevamos, alguien que lo pueda ver. Más que nada para el número exacto, digo, porque todos sabemos que hay 1000. Pero no sabemos si hay 1050, 1020 o 1080. Entonces, en caso de que se queden sin sobres en la mesa, abrimos los que os debo de los likes y acabamos el directo, ¿vale? A ver, a ver, ¿qué tenemos por aquí? Un segundito. A ver... Oreo, vale, sí, era lo que quería ver. Sí, se llama Oreo. Vale, venga, siguiente. Para Fermín... Con Rafa Benítez por aquí, Pellistri, Isco, Supercrack con el Betis, Vallejo, Iván Alejo y Vivian del Athletic Club. Siguiente. Dedícanos sobre a mi madre. Pues claro que sí, Alba, para tu madre. Vamos, para tu mamá, vamos a ello. Tenemos aquí a Elías, actualización del Villarreal, seguido de Gastón Álvarez, actualización. Aridane, Energy de Eric García, Correa y Abner Vinicius del Real Betis Balompié. Por cierto, con la cantidad de miembros que ha regalado... Nuestro colega, José Manuel, no sé. Tío, yo creo... Esto lo tengo que mirar, ¿eh? Porque yo creo que puede que salgáis ya en la pestaña de inicio y que aparezcáis ahí cuando entréis en el canal. Eso lo tengo que mirar, ¿eh? Porque creo que estaría guapo para los miembros. Eso estaría guapo. ¡Madre mía! 89.735 suscriptores. Tengo que añadir 3 sobres más por la gente que se acaba de suscribir al canal.
Dios mío de mi vida, esto no va a acabar nunca, ¿verdad? No va a acabar nunca. Venga, pues nada, Fútbol Live, no tengo ninguno. Así que olvídate. Olvídate porque solo tengo Griezmann. Así que nada. Gaizka Garitano, Nacho Vidal, Yaremchuk Energy, Juanlu Diamante, David García y Saúl del Atlético de Madrid. Siguiente sobre. ¿Cuándo crees que sale la caja de los 15 años? Pues viendo un poco el calendario del mes de abril, entre el 9 y el 16 de abril, os diría, más o menos. Pero no es oficial, ¿eh? O sea, lo que yo creo. Por ejemplo, fallé con el tema del Momentum Oro, que creía que iba a salir después de Semana Santa y salió antes. O sea, que no os fiéis al 100%, pero es lo que yo creo, la verdad. Pero claro, eso no significa que vaya a ser así, ¿sabes? ¿Te interesa la firma de Tchouaméni? La firma de Adrenaline ya la tengo de Tchouaméni. Dedícale a... Venga, a tu perro Peco, va. Gerson Mosquera por aquí del Villarreal, el del Valencia, Savic, supercrack, seguido del escudo del Celta, Mamardashvili y Morlanes del Mallorca. Vamos acabando ya la cuarta caja del directo de hoy. Madre mía, al final va a ser una apertura más tocha que la de los 300 sobres, no me lo puedo creer. Venga, Agumé por aquí del Sevilla, seguido de Manu Sánchez, nuevo supercrack de Guedes, Jorgensen Diamante, Sola, Guruceta, para finalizar el sobre. Venga, para Pluto. El siguiente. Oye, ¿pero qué pasa? ¿Que ahora estoy dedicando sobres solo a perros o qué? ¿Nadie quiere dedicación para ellos mismos? A ver, tenemos por aquí a Luis García, del Alavés, seguido de Ilaix Moriba, Batalla Nuevo Energy, Simi Ávila, César Montes y Ariz Elustondo. ¡Gol de Dobic de penalti! Me dice por ahí María de la Luz, no me fastidies. Sí. Ya, pero Dobic no le tengo, tío. ¿Quién lo ha provocado el penalti? ¿Lo ha provocado Vic también? Jolín, macho. Jolín. Es que en el Fantasy tengo a Sivankov, a Aleix García, Jan Couto y Sabio, pero hoy está expulsado, así que no me hace puntos. Sí, gol del Girona. Gol del Girona. Sí, sí, sí. De dos pick de penalti. Nada, siguiente sobrecito. A Aleix García por aquí, en portada. Venga, se lo dedico a Draco Pro Music. Vamos a ello. Gaizka Garitano por aquí. Entrenador de la Almería. Batalla, nuevo fichaje. Supercrack de Yaguaspas. Hugo Duro, Bellerín y Jaume Acosta del Mallorca. Y otro sobrecito más por aquí. Tenemos a Beliz. Se lo dedico a... tarjeta roja de Vallés. No era roja. No la vi, la verdad. Sé que hubo roja, pero la verdad es que no la vi. ¿En qué trabas? ¿Pero qué es trabas? ¿En qué trabajo dices? No, yo trabajo en una empresa de seguridad, en marketing digital de una empresa de seguridad. Play TV Cebolla, gracias por suscribirte. Vamos a ver, voy a actualizar los suscriptores. El tema likes, me sale 1100 ya, ¿eh? ¿Os sale a vosotros también 1100 likes? Bueno, para empezar, estos dos sobres son por los suscriptores, porque hemos llegado a los 89.745. Y hemos llegado a los 1.100 suscriptores, ¿me lo podéis confirmar? Pero Fútbol, ¿tú me has escrito ya por Wallapop? Porque si me has escrito por Wallapop, tío, ¿qué te crees? ¿Que te voy a dar una respuesta diferente en un día o qué? Es lo mismo, te dije ya que no tenía nada. ¿Te sale un K? ¿Solo uno? Actualiza, a ver. Sí, con YouTube gano, con YouTube sí que se gana algo. Yo desde hace 3 años sí que gano algo de dinero por YouTube, pero evidentemente no es un dinero que te sirva para vivir de ello. De hecho, yo estoy haciendo ahora mismo un máster en marketing digital precisamente, y en el máster tienes que hacer prácticas, como la carrera. Y pues eso, estoy en una empresa haciendo prácticas, 6 meses tengo en esa empresa, cobrando algo, así que por eso me puedo permitir últimamente abrir algún que otro sobre más, porque ahí sí que cobro dinero. Vale, tenemos 1100, ¿no? Vale, pues tengo que abrir otra caja más, no lo puedo creer. Tengo que abrir otra caja más. Tengo miedo porque, o sea, bueno, este es uno de los 5 sobres que debo por los likes, porque ya sabéis que por cada 20 likes abrimos un sobre,
Y hemos llegado a los 100 nuevos likes, así que son 5 sobres más. Vale. En fin, vamos a abrir esto. Tenemos pues aquí justo los 4 sobres estos. Voy a actualizar a los suscriptores, voy a leeros un poquito, ¿vale? Para dejaros un poco de tiempo. Si abres un sobre de Bellingham te toca hit. Ahora abrimos. Voy a intentar leeros a ver si me preguntáis algo interesante. Un CR7 Balón de Oro de la 16-17. Pues me interesa... Chavales, ¿alguien tiene balones de oro de otros años? Porque, bueno, voy a... Es que me apetece enseñaros... Venga, va. Voy a enseñaros una cosa. Os voy a enseñar cómo va mi colección de balones de oro actualmente, que ya sabéis que tengo una colección de balones de oro. Que esto evidentemente no he repetido ni nada, o sea, esto es mi colección de balones de oro, ¿vale? Si alguien tiene alguno, bueno, esto es el desastre que habéis visto y así aprovecho para daros tiempo por si conseguís que abra algún sobre más extra. A ver, un segundito... Un segundito. Vale. Bueno, así os doy algo de tiempo, pero mirad, así va mi colección de balones de oro para que lo veáis un poquito y a ver si tenéis alguno de los que me falta, ¿vale? Un segundito. Me voy a quitar un momento la cámara para que lo veáis bien. Vale, me escucháis, ¿no? Vale. Bueno, así es como va mi colección de balones de oro a día de hoy. Bueno, voy a quitar esto también. Un segundito, ¿vale? Esto es lo que tengo de balones de oro. Me faltan los dos primeros, me faltan el Messi y el Cristiano del segundo año, me falta Casillas. Si alguien tiene algo de lo que me falta, que me escriba en Instagram enseñándome lo que tiene. Luego tengo, aquí me falta el Messi de la 12-13, me falta el Neymar de la 13-14, me falta el Neymar de la 14-15, Cristiano de la 14-15... Aquí va Messi de la 15-16, Cristiano de la 15-16, Messi de la 16-17. ¿Aquí quién iba, tío? Aquí va Neymar también, puede ser, de la 16-17. Luego esto lo tengo todo. Aquí me falta Griezmann. Aquí me falta Griezmann de la temporada 18-19. Me falta, creo que es Modric, no. Aquí me falta un nuevo balón de oro. ¿Quién era? Benzema. Aquí me falta Benzema, nuevo balón de oro. Y el resto bastante bien. Luego de este año me falta De Jong, la fantástica, que era novedad este año. Y Modric también. Me faltan los tres nuevos de esta temporada. Y luego del resto lo tengo prácticamente todo. Para que veáis, mira, me falta esta Momentum, que aquí dije, como vi que tenía unas cuantas repetidas, dije, guau, pues me animo. Y al final casi consigo todo el Momentum otra vez, pero bueno, esto no es prioridad, simplemente que los puse. Luego esto es lo del año pasado, que las tengo todas, pero de Momentum solo tengo estas dos. Y de Mitos, la de Lewandowski, me falta el de Benzema y la mítica Invencible. Y luego tenemos, me falta la Momentum Oro, bueno, las Momentum, el resto, la Momentum Oro de Vinicius. Ya voy a aprovechar y voy a colocar esta de aquí, que para eso me compré dos sobres. Y luego estos son los balones de oro que tengo de este año. Y pues nada, esta la voy a poner aquí de momento, pero ya veremos dónde va. Y el Griezmann, que es la única que tengo repetida para balones de oro. Si alguien tiene algo que me falte, pues que me escriba. Pero esto, cuando esté completo va a ser de lo más guapo, yo creo, que podáis ver en mi canal, ¿eh? Cuando la veáis completa, cuando veáis esa colección completa, va a ser increíble, yo creo. Pero bueno, para ello es complicado. ¿Pero por qué todo el mundo está poniendo pizza o hamburguesa ahora, tío? ¿Qué está pasando? ¿Qué me he perdido? Bueno, a ver, los likes. Ya he dado los sobres por los likes. No me he perdido nada, ¿no? No, a ver si voy a haberme saltado algo importante. Llegamos a los 1100, ¿vale? Sí, efectivamente. Voy a ver si se ha suscrito alguien nuevo mientras. Pues sí, 89.750. Y estos son los sobres que tengo por abrir ahora.
en el directo de hoy. Sí, cuando lo completes el álbum de oro, está complicado, pero bueno. Es verdad, José Lu Momentum del año pasado también me falta. Bueno, si alguien tiene alguna, ha visto que tiene alguna que yo no tengo, que me lo diga en Instagram y luego después del directo hablamos, ¿vale? Ahora mismo no, pero después del directo hablamos. Os recuerdo que mi Instagram, bueno, mis redes sociales están en la descripción, ¿vale? No olvidéis seguirme porque por ahí, por ejemplo, os aviso de cuando hay un nuevo directo y demás historias, ¿vale? Así que seguidme por Instagram, que os lo recomiendo, y de esta manera, pues no os perdéis nada y cualquier novedad os la pongo por ahí. Gracias por suscribirte. Vamos a abrir sobrecitos ahora. Antes, estoy mirando una cosita. Vale, perfecto. Perfecto. Bueno, gracias a todos los que me habéis seguido en Instagram. Y gracias a... Mira, me acaba de seguir Daniel. Pues gracias, Daniel Paniagua, por seguirme en Instagram. Vale, vamos a seguir con el directo. Vamos a seguir abriendo sobres. Y vamos a ello. Sí, Messi Memory me falta. Ahí lo veis. Cuando el otro día os dije que me interesaba Messi Memory... Perdón, Messi Memory... Bueno, Messi Memory me falta. Pero también os dije que me interesaba ese Cristiano, por ejemplo. Y alguno decía, pero si te ha tocado, te lo he visto en el álbum... Ya, es que necesito otro para la colección de balones de oro. Que esa es la cosa, ¿vale? O sea, no quiero otro porque me dé la gana, ¿no? Es que necesito otro Cristiano para la colección que acabáis de ver. Que sé que es muy complicado, pero bueno. Poco a poco lo voy consiguiendo. Yo tengo a Lewandowski mitos de oro, pero sinceramente me la voy a quedar porque probablemente no le quede mucho tiempo a Lewandowski. Sí, además, yo esa justo la tengo. ¡Oh, bueno! La cartita invencible. Ahí está la cartita invencible. No me esperaba un hit y no me ha gustado mucho, ¿eh? ¡Qué pena! Otra invencible más. Bueno, el resto del sobre, como veis, nada del otro mundo. Otra invencible más que nos acaba de tocar. Ahora hacemos un recuento final de los hits, pero otra invencible. No me convence, ¿eh? No me convence. Ahí está. ¿Ha empatado el Betis o qué? Que me habéis puesto ahí en los comentarios. A ver. Es verdad, ha empatado el Betis. ¿Quién ha metido? Voy a mirarlo. William José en el 50. No sé cuánto habrá añadido el árbitro, pero bueno. Sí, William José. Pues nada, ya, pero es que la invencible ya la he visto tantas veces, José Manuel, que ya... A ver, tened en cuenta que tampoco los sobres son míos. Pues Mario Villanova, escríbeme por Instagram, va, a ver si conseguimos cambiarlo. Vitor Roque, Javier Aguirre, Araujo, Albiol, Uzuni y Duarte por aquí del Alavés. Vamos a por el siguiente sobrecito, llevamos más de 2 horas abriendo sobres. En este nos ha tocado Isaac Romero del Sevilla, Lucas Vázquez, Sorikawa, Jorgensen, Moncayola y Canós del Valencia. Gracias Daniel Rodríguez por suscribirte. Ahora vamos a hacer el recuento, pero nos quedan tan solo 4 sobres para finalizar. Y en likes, pues eso, acabamos de llegar a los 1100, dudo que lleguemos a mucho más, ¿eh? O sea, estaremos ya ante el final del directo, que sería el timing perfecto para irnos a ver el Arsenal City. Tenemos ahí a Piatowski, Carcelén, Darder, Influencer, Ramazzani y Mika Mármol de Las Palmas. ¿Esto se considera sobreamorfo a estas alturas? Vamos a ver si tenemos suerte. Venga, vamos a ver qué tenemos. Yo tengo a Messi Memory, Balón de Oro. Pues Javier, escríbeme, a ver si lo podemos cambiar también. Venga, todo el mundo que tenga algo que me falta, que me escriba, a ver si hay suerte y lo conseguimos cambiar. O sea, yo creo, ya tengo ahí a alguno que quiere hacer algún cambio conmigo, pero ya sabéis que depende de vosotros. Que no se acaben, regalen, chicos, regalen. Suscribirse gratis, chavales, suscribirse al canal es gratis, cada 5 nuevos suscriptores, un sobre de Adrenaline XL, así que depende de vosotros. Vamos allá, Manuel Pellegrini, Arezo, Mamas Las Billy, Fekir, Camavinga y Guido Rodríguez del Betis. Último sobre, a no ser de que os suscribáis todos los que no estáis suscritos al canal ahora mismo y tengáis opción de que nos salga algo más. Tenemos allá a Manu Sánchez, escudo del Barça, Rudiger, Coco y Ledesma. Vamos a ello. Voy a actualizar. Tenemos 89.750 suscriptores. Ahora, o sea, voy a recargar. 89.758. Un sobre más por suscriptores. Ojo. Claro, eso es lo que tenéis que hacer, José Manuel. Suscribirte en la tablet, en el ordenador, en el móvil, en todos lados. Yo tengo a Brea Zaragoza Momentum. Ha ganado el Liverpool 2-1. Bien. Yo voy con el Liverpool en la liga.
Tengo a Xavi autógrafo, Eric. No me lo creo. Xavi. Ah, vale, Xavi el entrenador. No, que me he liado. Pues mándame foto, tío, para verlo. Si alguien tiene un autógrafo, que me mande foto y me diga, te he mandado foto por Instagram y lo enseño aquí en el directo. Venga, último sobre antes de finalizar el directo, chicos. Muchísimas gracias a todos por suscribiros al canal. Muchísimas gracias a todos por apoyar el directo de hoy, que ha sido espectacular. Tenemos a Diego Pablo Simeone. Bruno Méndez podría haber tocado hit, ¿eh? Que había tocado Simeone, no me he dado cuenta. A Sandy Ao, escudito del Valencia, Araujo y Yuri. Última oportunidad, chicos. Voy a estar un rato charlando con vosotros. Y ya depende de los likes y de los suscriptores. No depende de nada más, ¿eh? Pili, pues escríbeme por Gmail. Si no, Gmail tiene todo el mundo. Si no podéis escribirme por Instagram, escribirme por Gmail, ¿vale? Que también intento responder, aunque no lo uso tanto, pero bueno. Sí, el Betis Girona va 1-1. Vale, pues a Pedri autógrafo. Pues nada, mándamelo también. A ver. Voy a ver si puedo. A ver si me habéis mandado una foto y la puedo enseñar. A ver. Pero mandarme la foto directamente. Ah, por cierto, mira, me acaba de mandar un chico una foto de los balones de oro que tiene. Que veo que tiene alguno que me falta. Pero tienen que estar en perfecto estado, ¿vale? O sea, si no están perfectos. Me raya, ¿vale? O sea, si no están en perfecto estado, no suelo. ¿Ves? Por ejemplo, aquí me ha escrito una persona y me ha dicho: mira, tengo este Messi, pero si está en mal estado, no me interesa, ¿vale? Por cierto, seguidme. Si me vais a escribir por Instagram, seguidme, porque si no, el mensaje no me llega. Si no, el mensaje no me llega, ¿vale? Así que seguidme. Pero chicos, no me digáis tengo esto, mandadme la foto de lo que tenéis directamente y así acabamos antes, que veo que hay alguno que me está diciendo tengo esto, tengo no sé qué, mándame la foto y acabamos antes, pero creo que no me habéis mandado ningún autógrafo. Vale, vale, pues nada, tengo la versión mini de la Champions del año pasado, ojo, qué guapo eso, ¿no? Yo si la ganase el Atleti, la verdad que me molaría tener eso. Bueno, última actualización, chicos. Estamos en el alambre. Hemos llegado a 89.768 suscriptores. Estamos a dos de un par de sobres más, de un sobre más. Mientras os abro un par y os recuerdo que si llegamos a 89.800 son los sobres hasta que lleguemos a esa cifra más 5 extra, ¿vale? Mi Gmail está en la descripción. Mi Gmail y mi Instagram están en la descripción. Si me mandáis la foto primero y luego me escribís, mejor. O sea, en plan, me decís hola, no sé qué, la foto y ya está. Todo el mundo tiene a Xavi autógrafo original ahora. Ya no me creo nada. Venga, va, pues vamos a abrir estos dos sobres. Se lo dedico al amigo de Pablo, Didac. Vamos a ello. Vamos a ver si tenemos suerte. Firma real, obviamente. Firma impresa, no, ya las hemos visto mucho. Pablo Fornals, nuevo fichaje. Manuel Alguacil, Luque Bacchio, Zubimendi, por aquí de la Real Sociedad. Y acabamos con Quique Pérez y Jaime Mata del Getafe. Venga, y el último, al amigo Mauro. Vamos a ver, último sobre, a no ser de que haya alguno que se haya suscrito de última hora, algún like o algo. Veremos, tenemos a Eric Bailey, nuevo fichaje, Juanlu, actualización, Samuel Lino, nuevo diamante de Rafa Marín, Alan Barry, Aido. Chicos, nos vamos a despedir en breve. Chavales, todas mis redes sociales están en la descripción, todas están en la descripción del vídeo, del directo. Ahí lo podéis ver. Ahí está, ¿no? Ah, no, no está, no está en la descripción. Bueno, davileti9@gmail.com. davileti9@gmail.com. Y si no, vete a, lo diré, a cualquier vídeo y ahí aparece, ¿vale? En cualquier vídeo normal aparece. Hemos llegado a los 89.772, así que tenéis un sobre más extra. Estamos ahí a punto ya de acabar. Vamos a ver qué nos toca. Tenemos la checklist. Nos toca Xavi, pero no es el autógrafo que dicen que me están mandando por ahí. Ongla, y acabamos con Carvajal, Fran García, Ricard y Chris Ramos. A ver, que decís que me habéis mandado alguna foto de autógrafo. A ver si es verdad. Madre mía, pero cuántos. Madre mía. ¿Cuántas fotos me habéis mandado? Ahora respondo a todos.
Pero ¿quién es el que va a mandar? A ver, es que estoy intentando aquí encontrar. Estoy intentando encontrar la foto del autógrafo y me habéis mandado fotos de todo tipo, menos el autógrafo. ¡Ja, ja! N8, firma un poco falsa. Firma un poco falsa, no la voy a enseñar. Firma muy falsa, de hecho. Vale, me ha hecho gracia, me ha hecho gracia. Firma de Xavi era, claro. Bueno, chavales, dicho esto, no os la enseño porque, en fin, pero bueno. En fin, dicho esto, ya no me voy a enrollar más. Hemos estado más de 2 horas abriendo sobres. ¿Hay alguien que pueda ver el número de likes exactos que hay? Por si hay 1150, abro los 2 sobres que os debo. Si alguien lo sabe, uno con dos, no me puedo creer. 1,2K de likes. Bueno, pues ahí sí que sí, ya el tema de likes nos despedimos con los 5 sobres estos. Y espérate que también hemos llegado a 89.778 suscriptores. Yo creo, a ver, estos son, ya no sé lo que estoy haciendo, los 5 sobres por los likes, por los 100 likes más, un sobre por los suscriptores y estamos a solo 20 suscriptores y voy a ver qué me sale. Estamos a 20 suscriptores de los 89.800, que me parecería una barbaridad. Como lleguéis a los 89.800, abrimos lo que queda de mitad de caja, mínimo, ¿eh? Y a ver qué me sale. Sí, hay 42 personas que no están suscritas al canal. O sea, podríais llegar muy fácil a esa cifra. Pero bueno, vamos abriendo esto por si acaso. Yo tengo todas las cartas Momentum y balones de oro del año pasado. Genial, tío. Qué guay. A ver, yo los Momentum realmente no era mi idea conseguirlas. Las Mito Balón de Oro sí. Pero las Momentum no. ¿Qué pasa? Que como conseguí un par, que eran los que habéis visto, el Nico Williams y el Lewandowski, pues dije, venga, va, yo los meto ahí, si algún día los consigo, pues seguro que algún día me pico y los consigo. Pero mi prioridad son los balones de oro, ¿vale? Lo que ponga aquí, balón de oro, por ejemplo, aquí, Memory, balón de oro, pues eso sí, 100%. Las Momentum no, pero si las puedo ir consiguiendo, mejor, obviamente. Venga, dice Real Betis que si se lo dedico sale uno del Betis. Pues a ver si es verdad. A ver si sale uno del Betis. Tenemos a Rey Lindo del Atlético de Madrid. Siarria del Betis, efectivamente. Lucas Guay Influencer. Real Sociedad. Mar Bartra del Betis también. Y Bravo del Betis. ¿Pero esto qué es? Me ha dicho que salía uno del Betis y han salido tres del Betis. ¡Qué locura! ¡Wow! Venga, otro que se lo dedico al hermano de Lucas. Bueno, el hermano que se llama Lucas. Hombre, claro, José Manuel, ahora te dedico un sobre. Ahí tenemos a Johnny Cardoso del Betis, Yagoba Arrasate, Guedes, nuevo supercrack, Greenwood, Diamante, Raillo y San Emeterio del Cádiz. Este para, por supuesto, José Manuel, MVP del directo de hoy. Y mira, ya he abierto mal el sobre. Ahí, ahora. Vamos allá. Tenemos a Peter Federico con el Valencia, seguido de Areso, actualización, Andrés Silva, Energy, seguido de Show, Swedberg y Marcos Llorente. Gracias, Patricia, por suscribirte al canal. Pues nada, último sobre. Ahora actualizaremos los suscriptores. El Mauricio es el que te dije que después salió la carta invencible. Ah, pues mira, sí. Puede ser, Esfer. Último sobre para el día de hoy. A no ser de que de repente se haya suscrito todo el mundo al canal. Vamos a ver, tenemos por aquí a Sócrates del Real Betis Balompié. Seguido para Bitzel, Santi Comesaña, Isaac Romero, nuevo Energy, Lunin y Domingos Duarte del Getafe. Esto no se puede terminar así, chavales. Esto se tiene que terminar en algún momento, porque si no, yo pues, posiblemente me pase algo en el directo. Pero insistís en quedaros, porque hemos llegado a los 89.786 suscriptores. Me da mucha pena no poderos enseñar que hay esos suscriptores realmente, pero bueno. Wow, pues nada, 2 sobres más por los suscriptores que hemos llegado y estáis a solo 14, de verdad, yo no sé por qué digo esto y lo repito, porque sé que, o sea, me viene bien, porque así crecemos, pero sí, ya hemos llegado a los 1200, pero acabo de abrir los 5 sobres de los 1200 likes, José Manuel. Lo que sí es que 14, quedan 14 para los 89.800 suscriptores y me da a mí
me da a mí que podéis llegar, ¿eh? Porque me sale que hay 31 personas que no están suscritas al canal, que están en el directo ahora mismo, como Carlos Javier, SPX, que se acaban de suscribir. Así que depende de vosotros. Venga, pues este de Lamine Yamal también por aquí. Se lo dedico a Rufo. Venga, pues para Rufo, Vermeeren por aquí con el Atlético de Madrid, seguido de Carleto Ancelotti, Diego López Diamante, Diego Rico Catena y Álvaro García del Rayo Vallecano. ¿Quién quiere que le dedique el último sobre? Que lo ponga en los comentarios. Rápido, rápido, rápido. Quedan 7 minutos para el partido del Arsenal City, que no me lo quería perder, pero me da a mí que a este paso me lo voy a perder. Ojalá y que no, pero depende de vosotros. Venga, vamos a ello. ¿Qué tenemos por aquí? Bueno, mientras os recuerdo, sé que lo he estado diciendo durante el directo, pero la semana que viene, Valencia Car Show, gracias, me llaman Nico por suscribirte, Valencia Car Show, viernes 5, 6 y 7 de abril, yo estaré el 6 de abril sobre todo exponiendo mis cartas de Llano Black, no os lo perdáis, podéis venir a verme y ver todo el evento que va a ser espectacular. Venga, se lo dedico a todo el mundo, a Jesús, a Eva, a Morata, a Pablo, a Paula, a Antonio, a Messi, a Sonia, a todo el mundo que está diciendo yo, se lo dedico. Tenemos aquí a Beliz, Gastón Álvarez, Rodrigo y Vinicius, Escudito del Getafe, Unai López y Sergio Herrera de Osasuna. Vamos a hacer la actualización de suscriptores. Tenemos, madre mía, 89.794. Un sobre más. Estamos a un suscriptor de otro sobre más. Y estamos a 6 suscriptores de 6 sobres más. Vaya, vaya barbaridad. Vaya barbaridad. Bueno, en fin, sabía yo que íbamos a llegar. Sabía yo que íbamos a llegar, pero bueno. Vale, pues venga, vamos a ello. Rápido, rápido, venga. Decid yo y os lo dedico a todos, porque esto ya son los últimos sobres. Un saludo a Pablo, Esferm, José Gil, Cristina, Silvia, Paula, Antonio, Francisco, Privo, Juan Carlos, Jesús, soy yo, Jock, Julio, Morata, otra vez, Sofía, Lamine Yamal, Alfe, Ángel, Madridista, Juan Carlos, el Rafox, todo el mundo. Venga, os lo dedico a todos. Tenemos aquí a Batalla, Rudiger, Supercrack, Raúl Fernández, Barrenechea y Dani Rodríguez para finalizar. Vamos, chavales. Creo que este ya sería el colofón perfecto final, acabar con esta mitad de la caja, llegando a los 89.800 suscriptores, que me parece una barbaridad, así que venga, vamos a ello, chavales, depende de vosotros. Y luego a las 6 os tengo preparado un short, una predicción del Madrid, que juega hoy contra el Athletic Club, partidazo en el Bernabéu. Hemos llegado a 89.796, un sobre más, venga, este va para Trastos y Más, Paula, Sonia, Pablo, Nelly, Sfer otra vez, Eric, Juan Carlos, Pili, Ángel, Arancha, José Manuel, a Haaland también, que me dice que se dedica a Haaland. Venga, tenemos ahí a Luis Milla, Carlos Vicente, Gumbau, seguido de Dubicas Energy, Munir y Jesucito Navas. Se suscribe Javier Salas y estamos ya ante la última oportunidad, chavales. ¿Alguien que vea los likes que hay en el directo me puede decir la cantidad exacta que hay? ¿Alguien que vea que le salga la cantidad exacta me lo puede decir? Por fin. A ver. Es que a mí no me deja, tío. A mí no me deja. ¿Te vas a perder el City? No, no me voy a perder el City. Hoy, mira, voy a enseñarlo para que veáis que no hay ni trampa ni cartón, aunque cuando llegamos a los 89.800... se actualiza y lo podéis ver todos, pero mirad. ¡Uy, va! Bueno. Mirad eso. Voy a actualizar con vosotros. 89.800, chicos. Para que veáis que no hay ni trampa ni cartón. O sea, no. Pero ya está, ¿eh? Con esto ya acabamos. Ya que no se suscriba nadie más. 1.288, bueno, espérate que sigáis a los 1.300 likes, bueno, espérate que sigáis a los 1.300 likes, todavía abro otros 5 sobres más, ¿eh? O sea, depende de vosotros, yo lo de los likes sigue dependiendo de vosotros. Ahora voy a abrir los 5, que son estos de aquí, más uno, por llegar a los 89.800, ¿vale? Estamos en esto, si llegáis a los 1.300, añado 5 sobres más. Y ya yo creo que chapamos, ¿eh? Yo creo que ya chapamos, hago una recarga extra y ya está, ¿vale? Mira mi correo, el correo electrónico lo leo luego, que eso lo tengo en el ordenador, ¿vale? Venga, tenemos por aquí a Diego López. Venga, ¿quién quiere que se lo dedique? Pues Sonia, va, que es la primera que he leído.
A ver qué nos toca en los sobres por la cantidad de suscriptores que habéis llegado nuevos al canal. Batalla Nuevo Energy, Escudito del Atlético de Madrid, Pepelu y Vinicius del Real Madrid. El siguiente se lo dedico a Juan Carlos Muñoz. Claro que sí, vamos a ello. Tenemos Jude Bellingham en portada. ¿Hay 1.300 ya likes o qué? Joder, madre mía. Vamos, tenemos a Gabriel Paulista del Atlético de Madrid, García Pimienta, Aridane, Vallés, influencer nuevo, Koundé y Loyo Dice de la Unión Deportiva Las Palmas. Son las 5:30, no me fastidies, sí, son las 5:30, me voy a perder el inicio del Arsenal City. Espero no perderme el partido entero, es lo único que pido. Venga, el siguiente, para Óscar González, vamos a ellos. Tenemos a Agumé con el Sevilla, seguido de Manu Sánchez, actualización, Víctor Roque, nuevo supercrack con el FC Barcelona, Siad Riad, tío, me acabo de dar cuenta que no es Siad Riad, es Shadi Riad. Nadie me lo ha dicho en los comentarios, yo creo, es Shadi Riad, no Siad. ¿Por qué le he llamado Siad Riad toda la vida? No sé. Venga, a José, venga, va, si es que todo el mundo quiere ver Arsenal City, chavales. Luis García, plus entrenador, Iraix Moriba, Ledesma, guantes de oro, Foiz, Quique García, Melendo y ya está para finalizar el sobre. Este se lo dedico a Julio, vamos a por ello. Tenemos a Prados con el Athletic Club, seguido de Mosquera, el Rayito Vallecano, Meré, Chumi del Almería y Gazzaniga del Girona. Siguiente sobrecito, vamos a por ello. Ángel CM por aquí. Vamos a ver qué nos toca. A Manuel Pellegrini del Real Betis Balompié, Arezo, nuevo fichaje, influencer de Vivian, Abde, seguido de Nastasic y Ruiz de la Garreta del Athletic Club. ¿Hemos llegado a los 1.300? ¿Hemos llegado a los 1.300, sí o no? A mí no me sale, ¿eh? ¿Quedaban 10, no, para los 1.300? Yo creo que no quedaban 10, ¿eh? Porque si no habríais llegado ya. ¿Cuántos likes tenemos en total? ¿Alguien lo sabe? Si no, vamos a tener que dejar el directo porque no hay ningún sobre encima de la mesa. Así que lo vamos a tener que dejar. 1.295, chavales. Si quedan 5, yo creo que ya es obligatorio que lleguéis, ¿eh? Os voy a dejar un tiempo. Un tiempecito. Mira, hemos llegado a los 89.807. Así que pongo un sobre aquí porque os debo uno por los suscriptores. 1.295, dice todo el mundo. Tío, no me lo puedo creer que con 5, que queden 5 y no hayamos llegado a los 1.300, ¿eh? Es verdad que tenemos demasiados likes para la gente que somos, ¿eh? Pero me sorprende, ¿eh? Porque habéis hecho cosas más difíciles. Voy abriendo ya el último, ¿eh? Voy abriendo ya el último sobre por suscriptores. Venga, este se lo dedico pues a todos. Sí, gol del Arsenal. No ha empezado el partido. No me fastidies. A Laura, a Ari, a Privo, a Gatiños, a Nelly, a Julio otra vez, a Pepe, a todos. Venga, tenemos aquí a Moldovan, Alexander Medina, Oriol Romeu, Gaya Supercrack, Jiménez y Borja Mayoral del Getafe. Dar like es gratis. Pero chicos, 5:30 me da a mí, que va siendo hora. Voy a hacer actualización de suscriptores por si acaso, pero me da a mí que nos vamos a despedir. 89.808 suscriptores. 89.808 suscriptores. Hay 1.298, pero de verdad solo quedan 2. Es que, no sé, si solo quedan 2, no hay 2 personas en el directo. Es que eso sí que no lo puedo ver. No hay 2 personas en el directo que no hayan dado like. Chicos, última oportunidad. Adrián Trenes se suscribe al canal. Voy a hacer la última actualización de suscriptores por si acaso. 89.810. Justo. Un sobre más a la cuenta por suscriptores. Pero yo creo que lo tocho está en los likes ahora mismo. Porque por pocos likes tenéis 5 sobres nuevos. Tenemos aquí a Shadi Riad, sí, que siempre lo he dicho mal, tío, me sorprende un montón. Escudito de Mallorca, Arribas y Núñez del Celta de Vigo. Creo que ya no damos para más, chavales. Creo que ha sido increíble, ¿eh?, el directo. Me ha encantado. Lo volveré a repetir algún día, no sé si este año, porque la verdad no sé si voy a poder tener los sobres, o sea, que he tenido hoy. 1.300, todo el mundo pone 1.300. Vamos a ver, lo voy a comprobar.
Vamos a comprobarlo todos juntos. A mí me sale 1200, pero bueno, vamos a actualizar. Vamos a actualizar. A ver. 1300, chicos. Bueno. Última oportunidad. Ya de todo, ¿eh? Ya de todo. De autógrafo, de balón de oro y de todo. Vamos a añadir los 5 que quedan, ¿vale? Los 5 sobres por los 1300 likes. Y si de repente se suscribe mucha gente, somos 89.812. Si hay 3 suscriptores nuevos, pues otro más, ¿vale? Así que depende de vosotros. Venga, tenemos aquí. Venga, pues para Pablo Bedmar. Venga, dedicatoria para Pablo Bedmar. Este sobre tenemos aquí que Sánchez Flores con el Sevilla, Allende con el Celta, Samu Costa, seguido de Bamba, el Pacha Espino y Machís con el Cádiz. Siguiente sobre. Vamos, para Antonio, Pablo, Miguel, Nicolás, Eric, Francisca, para todos. Tenemos a Leo Baptistao, dado la vuelta. Juanlu, del Sevilla, Sigankov y Dobbik, Jarek, nuevo diamante, Joao Félix e Isco Alarcón del Betis. Siguiente, venga, se lo dedico a Nicolás, Sonia, Hugo, Mario, Juan Carlos, Alejandro, Sofía. Tenemos aquí a Xavi Hernández con el Fútbol Club Barcelona Plus entrenador, Ongla del Granada, Unal de Frutos Energy, Paredes, Ter Stegen del Fútbol Club Barcelona. 2 sobres para acabar el directo de hoy. ¡Qué barbaridad de directo! ¿Cuántos sobres hemos abierto? Ha sido increíble, la verdad. Ha sido espectacular. Tenemos por aquí para finalizar a Lozano de la Almería. Se lo dedico pues a María, José Manuel, por supuesto. María, Juan Carlos, Sonia, Aventuras de Juan, Michel por aquí, Borja Mayoral, nuevo supercrack, Zacarían Diamante, Oliver y Pacecis. Último sobre, voy a hacer actualización de suscriptores por si acaso, pero si todo va bien, este va a ser el penúltimo, efectivamente, el penúltimo sobre. Porque tenemos otro más, porque hemos llegado a 89.815 suscriptores. Ya sabéis que cada 5 suscriptores nuevos, un sobre de Adrenaline más. En fin. Mauricio Pellegrino, antes me ha dicho alguien que si salía Pellegrino salía hit, ¿sí o no? ¿Va a salir hit, sí o no? Yo la verdad que no veo nada, no veo nada, ¿eh? No veo nada, no sé vosotros. ¿Saldrá hit, sí o no? Sí, dicen, yo. Si sale hit, poner todo yo y os lo dedico a todos, ¿vale? Pero si sale hit, si no, no. Sí, hit, no, no. Bueno, vamos a ello. Mauricio Pellegrino, del Cádiz, seguido de Gilson, del Celta de Vigo. Y no, tenemos a Williams y a Williams, diabólicos, escudo de la Almería, Jonathan Viera, Dani García. Último sobre del directo de hoy. Muchísimas gracias a todos los que os habéis pasado. Pero me da a mí que no vamos a tener ningún hit más en lo que queda de directo. Galán, actualización, Fuerza 4 del Sevilla, Sabio. Take Fusa Kubo y Pablito Barrios para finalizar este espectacular directo. Hemos llegado a más de 1.300 likes. Hemos llegado, madre mía, 89.819 suscriptores. Os queda uno. Mientras voy haciendo el recuento final, depende de vosotros llegar a un suscriptor más y hacer un último sobre para ver si nos toca algo. Pero mientras, vamos a hacer el recuento de todo lo que hemos sacado, porque ha sido un directo espectacular. Si queréis que lo repita. Pues bueno, si lo estáis viendo resubido, dad like y suscribiros al canal si no lo estáis, pero mirad la cantidad de cartas buenas que hemos sacado en directo, sin trampa ni cartón. Cristiano Ronaldo, la cartita fantástica y Nico Williams 2 veces de actualización, solo 3 hits de actualización. Luego hemos tenido un poco más de mala suerte con Bellingham, Momentum y Griezmann Balón de Oro, que son los más sencillos de conseguir seguramente. Y acabamos pues con otros hits de primera edición, 2 invencibles, la Champions, Pedri. Nos ha faltado, en mi opinión, sacar a Bellingham firmado, en mi opinión, ¿eh? No sé qué pensáis, pero yo creo que es lo que nos ha faltado. Eso sí, el momento en el que nos ha salido este bicho ha sido bastante, bastante tocho, las cosas como son. La verdad que lo he disfrutado bastante. En fin, chicos, última actualización, ya sí que sí, gracias a todos por pasaros, ha sido un directo espectacular. Hemos llegado, pues no, no hemos llegado, bueno, os lo voy a enseñar por si acaso. No me creéis, ¿vale? No hemos llegado a los suscriptores. Estamos, bueno, justo ahora sí, vaya, justo ahora sí. 89.820 suscriptores. De hecho, me estoy quedando sin batería, así que nada. El sobre para despedirnos. Gracias a todos por pasaros, gracias a todos por suscribiros, gracias a todos por participar en el directo, que creo que ha sido
súper, súper chulo. Y con esto me despido con Nico Williams normal, el pesado de Gumbau, que no sé cuántas veces nos ha salido, Sergio Roberto, Ibade, muchas gracias a todos por ver el directo y espero vernos en próximos directos o vídeos. Ahora a las 6 os subo un short y veremos lo que os subo próximamente. En breve, Dreambox en el canal. ¡Qué ganas! Gracias por ver el directo y espero vernos en próximos. ¡Adiós!